Saludamos a toda la audiencia de Betel Informa. En estos momentos nos encontramos en la Sala Grau del Congreso de la República porque se está dando inicio a esta sesión. Ha sido convocada por la Comisión de Educación, Deporte y Juventud para que el ministro de Educación pueda dar sus declaraciones sobre la implementación del currículo nacional 2019 y también acerca de la elaboración de los textos escolares. Así que los dejamos nosotros entonces con esta transmisión en vivo desde el Congreso de la República, la Sala Grau, donde se está desarrollando esta sesión. Bien, oportunidad para poder darle más confianza a la población acerca del rol que está cumpliendo el Ministerio de Educación en atender las inquietudes, pero también responder a la rectoría que nos toca en cuanto a pedagogía. Y eso es algo que como ministro me toca defender, ¿no? Y ahí creo que podemos en ese espacio generar mucho más vínculos con la sociedad civil para poder, en la confianza que nos debemos, generar mejores textos para nuestras alumnas y adolescentes. Entonces, esa es la primera idea, ¿no? Nosotros somos rectores de políticas educativas y bajo esa rectoría siempre buscamos el diálogo para mejorar la construcción de políticas públicas. Por supuesto, en específico, los recursos y los materiales educativos, ¿no? Y en este diálogo queremos escuchar a todos y a todas. Y en esa escucha, poder nosotros ya discernir en qué es lo que puede contribuir mejor a la pedagogía de nuestro estudiante, ¿no? Y ahí es donde queremos asegurar de que en la construcción de las políticas, de los currículos y de los textos escolares en específico, no va a haber ninguna injerencia ni política ni ideológica. Lo que a nosotros nos compete es desarrollar capacidades y competencias a nuestros alumnos para que conozcan los diferentes puntos de vista que existen, para que adopten la posición libremente que mejor desean, pero sobre todo, y esto es lo importante, la finalidad educativa, que al entablar diálogo con una persona que tiene una posición opuesta a la de uno, puedan hacerlo en paz y no en violencia. Yo creo que estos espacios democráticos justamente nos ayudan a reforzar a nuestra ciudadanía ese ejercicio que tenemos del diálogo y poder resolver todo a través del contraste de ideas. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ustedes nos han dado preguntas muy específicas, hemos estado recibiendo desde el lunes y el martes preguntas específicas para resolver en la mesa. Algunas de ellas ya están corriendo informes en nuestras líneas para ser bastante fieles, digamos, a las respuestas, pero ahorita hemos avanzado con algunas ideas, fuerza que queremos compartir para poder abrir también el diálogo y poder atender sus inquietudes. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el proceso de elaboración y dotación de materiales educativos impresos? Lo que nosotros hemos encontrado en esta gestión es que si bien se cuenta con procedimientos generales, por ejemplo, enmarcados en los PPRs, ¿no? Que son estos presupuestos por resultados, ¿no? En este caso del PELA, son procesos más logísticos lo que hemos encontrado, más no una política con estándares de calidad en el marco del currículo nacional. Es decir, ¿cómo logramos que desde el currículo nacional vayamos a la construcción de materiales educativos que permitan evidenciar la finalidad del currículo nacional en el material y que en el proceso tengamos diferentes controles de calidad que nos aseguren esa finalidad? Eso creo que es una oportunidad de mejora que ahora podemos plantear de cara a los retos que se nos vienen. Punto dos. También nos preguntaron de cuáles son los procesos de elaboración, ¿no? Lo que hemos encontrado es que hemos visto de dos formas los procesos de elaboración. Por un lado, está la elaboración propia, que puede partir de un especialista del MINEDU o de una contratación de un consultor externo bajo un TDR determinado, ¿no? Que esa es una posibilidad. Y la otra es adquiridos a editoriales, es decir, se hace el contrato con la editorial por la edición del texto y se le contrata también los contenidos de la misma manera, a través de términos de referencias que sirva como base para esos procesos. Acciones inmediatas que hemos tomado en este año 2018 para poder atender alguna de las inquietudes que se plantearon incluso en la reunión que tuvimos en esta misma mesa, ¿no? Con la Comisión de Educación acerca del texto de comprensión lectora. Este texto ha sido ya reemplazado en todas las instituciones educativas, que son 1.900 en las cuales se han distribuido, ¿no?
Nos pidieron bastante detalle sobre cuál ha sido el proceso de elaboración. Entonces, estamos juntando toda la documentación para poder darles fechas exactas y momentos claves con informes determinados de este proceso de elaboración. Les podemos decir que la elaboración ha empezado en el 2016 y concluyó en 2017, ¿no? Ahí se dio la última aprobación al texto final, que se han dado dos ediciones, una en mayo y otra en diciembre del 2017, y que la distribución se dio una parte en 2017 y la parte del 2018 es la que corresponde a la edición de octubre del 2017. También nos han pedido cuantificar la inversión pública, lo cual estamos también haciéndolos para poder pasarles esa estimación. Luego hemos analizado ya a la luz, digamos, de las preocupaciones que han salido acá y también de las propias en los procesos de mejora continua que tenemos de todos nuestros materiales. Evidenciamos estos tres, digamos, hallazgos con respecto a lo que constituye este cuaderno de trabajo de comprensión lectora y manual del docente. Tengo que aclarar que este cuaderno de trabajo es un cuaderno complementario, no es un título regular. En ese sentido, hemos encontrado tres falencias. Primero, que los contenidos no cumplen con los criterios pedagógicos, es decir, con la finalidad del currículo educativo, ¿no? De tener información objetiva y que permita estimular el pensamiento crítico. Segundo, que las fuentes no fueron fiables, al menos algunas de ellas no fueron fiables y oficiales, ¿no? Se pudo haber tenido un mejor criterio para seleccionar estas fuentes. Y lo tercero es que podía llevar a la confusión, sobre todo en el manual del docente, ¿no? En el cual ya se daba unos sesgos en las respuestas que podían más bien no estar en línea con la finalidad de comprensión lectora y, por supuesto, no estimular el pensamiento crítico que a partir de eso el docente debe promover en el aula. Lo que identificamos para poder seguir cumpliendo con la finalidad para la cual fue producido este manual docente, identificamos que también se habían repartido manuales de antología literaria, perdón, libro de antología literaria en quinto y secundaria, ¿no? Entonces pudimos rápidamente hacer el reemplazo de uno por otro, porque ambos estaban en posesión de nuestros estudiantes. Entonces hemos procedido ya a sacar los instructivos necesarios para que los docentes y directores comiencen a retirar el libro de comprensión lectora y lo puedan reemplazar por el libro de antología literaria a través ya de, digamos, los conocimientos que tienen nuestros docentes de comprensión lectora. Entonces, eso va a permitir que la finalidad pública no se pierda y que podamos seguir en estos alumnos dándoles o reforzándoles estas competencias. ¿Qué oportunidades de mejora tenemos en 2008? En verdad, estas oportunidades de mejora están cerradas a dos grandes restricciones que tenemos. Una es de tiempo y otra es de espacio. Es decir, el tiempo es porque tenemos hasta el 15 de julio para terminar de hacer cualquier mejora en los textos que se van a reimprimir para el 2019, ¿no? Y acá permite hacer una pequeña digresión. La dotación que ahorita está en aulas es una dotación que ha comenzado en el 2016. Se elaboró, por tanto, en 2015. Esa dotación, como todas las dotaciones nacionales de materiales educativos, duran 3 años: 2016, 2017 y 2018. Entonces, el próximo año deberíamos renovar toda la dotación, ¿cierto? Pero como el currículo nacional se aprobó en el 2016, entonces se vio la necesidad de prolongar la dotación actual por un año más, es decir, al 2019. Esta decisión se tomó en gestiones anteriores, ¿no? Al prolongar un año más, la nueva dotación se tiene que dar entonces en el 2020. Por tanto, lo que corresponde para el 2019 es reimprimir todos los textos que el stock necesite, o sea, la reposición de textos, ¿no? Y para eso ya hay un contrato firmado, digamos, con imprentas y distribuidoras para poder generar esa impresión del material, ¿no? Sin ninguna mediación, ese material ya debería imprimirse tal cual está para el 2019 y debería mandarse al 15 de agosto a imprimir. Y por lo tanto, al 15 de julio, bueno, 15 de agosto se debería mandar a imprimir, ¿no? Y eso es como hemos encontrado la situación. Como nosotros también identificamos en esta revisión que se podían hacer algunas mejoras a esos textos, entonces decidimos abiertamente tener algunos talleres que nos permitan recoger las percepciones sobre esos textos. Esos talleres, como bien pueden ver ahí, se realizaron entonces entre mayo y junio del 2018, que fueron reuniones de trabajo
para poder identificar, perdón, de lo que nosotros habíamos identificado en el texto, qué puede mejorar, ¿no? Y ahí creo que se generó dos confusiones. La primera es que lo que estábamos mostrando era el texto que finalmente se iba a imprimir, ¿no? Y lo que estábamos mostrando era más bien lo que nosotros habíamos identificado que podía mejorar, uno. Y dos, también se abrió la confusión de que estábamos validando contenidos finales, que no lo son porque les acabo de contar, ¿no? Con grupos de la sociedad civil representativos, pero que finalmente no eran expertos en los temas de pedagogía, que es la rectoría del ministerio. Entonces, lo que nosotros ahí queríamos dejar en claro es que la rectoría del ministerio continúa, pero que esas reuniones en las cuales nosotros convocamos, digamos, una diversidad de pensamientos también de la sociedad civil, cuyas listas también vamos a compartir con la mesa, porque sí se nos ha solicitado, y van a poder haber ahí también una variedad de pensamientos con respecto a cada uno de los temas que tocamos, que fueron dos, educación sexual e historia, pero solo en el tramo 1980-2000. Bueno, pero esas visiones son las que recogimos, son percepciones, respetamos todas las posturas, ¿no? Pero ya va a ser una decisión del Ministerio qué es lo que puede mejorar o no. Y la primera, entonces, restricción que tenemos es de tiempo. No les prometemos un cambio radical de esos textos porque no tendríamos el tiempo para hacerlo. Porque en el segundo tramo, la restricción es de espacio. Es decir, el libro ya está contratado para ser reimprimido en número de páginas. Entonces, no es que podamos ampliar información sobre la que ya existe. Solo podemos reemplazar información o dejar que la información que esté prosiga. Entonces nosotros tenemos en el ADN, en el Ministerio, que mejoramos siempre, ¿no? Y en esa mejora creemos que si hay una oportunidad, pues la aprovechamos y tratamos de mejorar los textos en la medida de nuestras posibilidades. Y eso es lo que emprendimos, ¿no? En mayo, en junio tuvimos estas reuniones. El 15 de julio nosotros ya tenemos que terminar los cambios que quisiéramos hacer a estos materiales, que como les repito están en esos dos términos, en el material de cívica ciudadanía, de desarrollo personal de cívica y ciudadanía, para primero, segundo y tercero de secundaria, que es un material también ya elaborado por gestiones anteriores y que ahí podríamos mejorar algunas partes, y el material de historia, geografía y economía en el tramo histórico de 1980-2000. Esos cambios los tendríamos que tener listos el 15 de julio para que se puedan ir al control de calidad y edición de materiales, de tal manera que el 15 de agosto podamos entregar el material ya diseñado para impresión. En diciembre del 2018 se entregaría al almacén, ¿no? En el enero del 2019 se distribuiría a las UGELES y en febrero tendríamos la distribución a las instituciones educativas para tener un buen inicio del año escolar 2019, que es otro tema que nos preocupa. Es decir, siempre ustedes tienen que ver que en el tema de textos escolares existe este binomio inseparable, ¿no? Que es una buena elaboración de textos, pero también una eficiente logística para que esos textos puedan llegar a las instituciones educativas a tiempo. Y en este binomio tenemos que aprovechar los tiempos que nos da para hacer todas las mejoras que podamos. Quizás eso nos abre un espacio a cuál va a ser el gran reto, ¿no? El gran reto para nosotros es al 2020, ¿no?, tener la posibilidad de diseñar o mejorar toda la dotación que existe en las instituciones educativas, ¿no? Esa dotación que se acabaría en el 2019, pues ya tiene que ser renovada para el 2020. Y acá está el gran reto que debemos llevar en forma conjunta. Esta es una política que planteamos para poder elaborar recursos y materiales educativos impresos, ¿no? Y queremos proponer tres lineamientos específicos para estos materiales educativos impresos. Primero, que sea pertinente entre la finalidad educativa, el currículo y los materiales. Es decir, que lo que busque el currículo pueda implementarse dentro de los materiales con los controles de calidad debidos. Fortalecer y especializar a los equipos técnicos encargados de esta labor. Y finalmente, aumentar la predictibilidad y transparencia de la producción, para que podamos ver claramente cuáles son los especialistas responsables de elaboración de cada texto, con, por supuesto, el fortalecimiento de sus capacidades para poder hacerse responsables de esos textos y tener una mejor dotación 2019 para el 2020. Este es un gran reto que lo tenemos que comenzar ya, porque solo tenemos un año para poder renovar toda esta dotación.
Hasta ahora hemos avanzado con solo el área, que es un área nueva de desarrollo personal, cívica y ciudadanía, ¿no? Pero nos falta una serie de otros títulos que tendríamos que renovar para esta finalidad. Y con eso poder cumplir, digamos, con la implementación del currículo escolar en nuestras aulas. Quizás quisiera dejar dos mensajes con los cuales comencé esta presentación. Uno es respetar las diferentes posiciones que la sociedad civil tiene respecto a los diferentes temas que se tratan en los currículos escolares, en los textos escolares, ¿no? Pero también entender de que para que eso pueda convertirse en una formación no solo de competencias a la mejor comprensión lectora o a las habilidades matemáticas, sino también competencias para la vida, en la formación de valores, en la capacidad de discernir y tener pensamiento crítico. De ahí es necesario que los pedagogos sean también los albaceas de esa promesa y que en esa rectoría nosotros podamos tomar las decisiones finales de cómo debe ser la implementación del currículo escolar en nuestros textos escolares. Y ahí con la finalidad de que los alumnos sean libres de tomar posiciones políticas, ¿no? Las que mejor crean, las que crean que sean más conducentes con su propio pensamiento crítico. Pero sobre todo, al sostener un diálogo con otra persona que tiene una posición opuesta, puedan hacerlo bajo una cultura de paz y no bajo la violencia. Y solo en ese momento habremos podido lograr que la triste historia de 1980 y 2000 no se repita nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Saludamos la presencia de los congresistas Mario Mantilla, Vicente Ceballos y Glider Ushnagua, así como del congresista Clemente Flores. Tiene la palabra los señores congresistas, tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, presidenta. La más cordial bienvenida al ministro de Educación, a su equipo de trabajo, a todos nuestros colegas. Importante saber que, a pesar de las fechas, estas comisiones siguen trabajando. Yo quisiera referirme, por favor, y es fundamental entender y comprender que el currículo educativo y los textos escolares no andan solos andando por el Perú. Que todo nuestro sistema educativo está dentro del contexto global. Por eso es que yo quisiera mencionarles la cantidad de eventos que la mayoría de ustedes han ido con la finalidad de que Perú forme parte de la OCDE. Y no podemos estar fuera si es que no tenemos en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. Y yo quisiera pedirles, por favor, que es fundamental tenerlos presente para todo trabajo que tenga que ver con la educación, con el sistema educativo, pero sobre todo cómo lo aplicamos. En ese contexto, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, uno de ellos y de los más importantes está garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos en esta realidad que vivimos. Y otro de los grandes objetivos fundamentales marcados por la Agenda 2030 es lograr la igualdad de los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. Pero ¿qué se busca con esto? Yo les pregunto, ¿creen que promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, empleo pleno y productivo, trabajo decente para todos, tiene que ver con educación o no? ¿Tiene que ver con competitividad o no? ¿Tienen que ver con desarrollo social o no? Entonces, miren la importancia del trabajo que estamos haciendo. En segundo lugar, construir infraestructuras resilientes para promover la diversificación industrial inclusiva, sostenible, promover la creatividad, la innovación. ¿De dónde viene? ¿No viene del sistema educativo? Reducir la desigualdad entre los países, promover una cultura de paz entre los países, promover la cultura de la igualdad entre los países, ¿tiene que ver con la educación o no?
Entonces, en ese contexto es fundamental entender y comprender que las políticas públicas del sistema educativo devienen no solamente del contexto nacional, sino del contexto global. Pero nosotros tenemos grandes herramientas a nivel de país. Desde el año 2000, el Acuerdo Nacional trabaja las políticas públicas nacionales. La política pública número 12 del Acuerdo Nacional, que es actualizada de manera constante, permanente, nos habla del acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad, promoción y defensa de la cultura y del deporte. Pero, escuchen esto, nos comprometemos a garantizar como Estado el acceso universal e irrestricto a una educación integral pública, gratuita y de calidad, que promueva la equidad entre hombres y mujeres, que se afiance los valores democráticos, que se prepare a ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. Reconocemos la autonomía en la gestión de cada escuela. Reconocemos la autonomía y la rectoría del Ministerio de Educación en el marco de un modelo educativo descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. En ese mismo sentido, siempre lo menciono, y es fundamental entender y comprender nuestras políticas públicas trabajadas a lo largo y ancho del país. Y ahí tenemos, en el primer objetivo que habla de oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, habla de promover un óptimo desarrollo educativo del potencial humano desde la primera infancia. ¿Cómo lo podríamos lograr si es que este trabajo del currículo educativo, de los textos, de la forma de mostrarlos, de la forma de tenerlos en el contexto de la realidad, no llega de manera real a cada una de nuestras zonas, considerando los grandes déficits que tenemos en zonas rurales, en zonas de selva, en zonas de Sierra Central, en zonas de frontera? Entonces, la educación básica está universalizada y garantiza igualdad de oportunidades y resultados educativos a infantes, niños, niñas y jóvenes de todo el Perú. En este contexto es que tenemos que comenzar a trabajar dentro de nuestra realidad y dentro de la realidad global las políticas públicas que están enmarcadas en un currículo educativo que debe llegarnos de la mejor manera a través de los materiales educativos. En esa secuencia lógica, hay varios puntos controversiales que tenemos que saberlos escuchar, entender, comprender y fijar posiciones como querramos desde las diferentes bancadas. Pero no podemos alejarnos de algo que es fundamental. Todos acá apostamos en ese camino hacia pertenecer a la ODE. Como todos reconocemos y priorizamos ese gran convenio internacional firmado para ser parte de la Agenda 2030. Por eso, señor ministro, es fundamental para nosotros ese acuerdo al que usted hace el llamado, pero también cierto consenso en los materiales de acuerdo a la realidad, porque es usted quien hablaba de pertinencia y la realidad. Un minuto, congresista. Gracias. Y la realidad que tenemos ahorita en las zonas rurales, que son las que más nos preocupan, porque hay un alto nivel todavía en las mujeres de analfabetismo, jefas de hogar. Por lo tanto, ¿qué tipo de educación podemos esperar como respaldo en una educación inclusiva si es que desde el hogar nos falta todavía mucho por alinear, mucho por equiparar? Gracias, señora presidenta. Gracias, ministro. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidenta, por su intermedio al ministro. Presidenta, en primer lugar, el ministro nos ha compartido un material solo de la parte técnica, procedimental, metodológica, alcanzándonos un calendario o un cronograma de actividades. Pero eso no es el punto de fondo. Acá la preocupación de los padres de familia del Perú son los contenidos que tienen la currícula y los textos escolares. Ahora, presidenta, sí me preocupa que el ministro bien en su exposición ha mencionado que se ha reunido en el cuadro que nos presentó con los padres de familia, la sociedad civil, de mayo a junio de este año.
Pero ¿sabe qué? Para el ministro no significa nada los padres de familia. No los respeta. Con la disculpa del caso, de repente, podríamos decir, los escupe en la cara. Y eso no se puede hacer, ministro. ¿De quién se espera una educación en principio y ese valor? Porque ¿sabe lo que ha dicho, presidenta? Ha dicho, me he reunido con la sociedad civil y los padres, pero no son expertos en materia educativa. Es una falta de respeto a los padres de familia. Los padres de familia van a expresar su preocupación y a decirle al Ministerio de Educación, trabaje un contenido que ayude a la formación moral, educativa, integral, ética de nuestros hijos. Los padres de familia no tienen por qué ser expertos técnicos, porque ellos no les van a hacer el trabajo al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene sus propios técnicos que deben recabar la preocupación y el sentir de los padres de familia y plasmar por escrito. Así que me parecería, de repente lo dijo sin darse cuenta, ministro, por su intermedio, presidenta, decir que los padres de familia no son expertos en materia educativa. No hay que ser expertos, señor ministro, por su intermedio, presidenta, para expresar una preocupación a favor de los estudiantes. Por otro lado, el ministro ha anunciado en reiteradas ocasiones a través de los medios de comunicación que él sí va a promover un enfoque de género que sea transversal en nuestra nación. O sea, ya tiene una posición, ya tiene una postura definida. Y esa postura, presidenta, es política, que viene desde el presidente o el gobierno. Porque ningún ministro puede hacer cosas a su libre antojo o a título personal. Y si así hiciera, preocupante para el señor presidente, creo que los ministros responden y se expresan políticamente de acuerdo a unas líneas. Y para terminar mi primera intervención, quiero decirle, yo fui quien le pedí una cita al ministro, él no me invitó. Y juntos con un servidor fuimos con otros representantes de la sociedad civil. ¿Por qué los congresistas? Porque representamos a la población peruana. Así que fuimos acompañados con ellos. Y nos dijo que va a cuidar que la currícula y los textos educativos van a ser de principios y nada de enfoque género. Y la preocupación ahora en estos días es que, presidenta, un día antes de la marcha del orgullo gay, el presidente de la República, el Ministerio del Interior, en su tuit, el Ministerio de Educación, inclusive antes de la marcha por la vía, se expresa en contra. Y ahora también, antes de esta marcha, se expresa a favor. El Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia. Entonces, aquí hay políticas públicas que vienen ya de este gobierno que se están implementando. Frente a eso, los padres tienen que decir, un momento, pare, porque no queremos que nuestros niños les enseñen la orientación sexual, a explorar su cuerpo, dicen, entre comillas, salud sexual y reproductiva, cuando es solamente promover el aborto libre entre los adolescentes. Los padres de familia tienen derecho de reclamar y decir un momento. Ahora, alguien dirá, no, congresista, usted es mal pensado, se va a un extremo radical. No, porque si bien ha dicho mi colega congresista que me entregó la palabra, también que esto responde a un marco internacional y a un objetivo 2030, ese marco internacional sabe dónde nos está llevando y podemos ver en otros países. Se les enseña a los niños, finalmente, a elegir su sexualidad, finalmente, como en otros países y en España, a cambiarse el sexo a los niños. Oiga, acá es para inmoralizar a nuestro país, no puede ser. Y es más, antes quienes presentaban un proyecto para unión civil, y a través de los ministerios decían, no, nosotros no vamos a promover la orientación sexual, el enfoque de género. Pero en esta marcha, se han sacado la careta, y lo han expresado públicamente que sí, estamos promoviendo. Entonces, ahora, este gobierno con las políticas que quiere emplear, se ha puesto de lado de quienes tienen una ideología que afecta a la educación, y no de lado de los padres de familia. Presidenta, para ir terminando, redondeando la idea, nosotros somos servidores públicos. Aquí no hay que el ministerio hace esta cosa y los demás obedecen, rey y súbdito. No, el Perú sabe pensar, sabe reflexionar, tiene sentido crítico, y por lo tanto se tiene que oír. No estamos hablando de religión, ¿eh? Todavía no he citado ni un verso bíblico, si desea lo puedo hacer. Estamos hablando de principios, de valores, que no tienen color religioso, no tienen tinte político, trascienden, porque esos principios y valores son universales y son eternos. Y se debe educar a los niños haciéndoles respetar su identidad desde que nacen. O es hombre o es mujer. Y así enseñar a nuestros niños, que vayan creciendo. Entonces, otra vez se quiere imponer la falsedad en la currícula de textos educativos, como por ejemplo cuando se habla del terrorismo. No, fue terrorismo, fue conflicto armado. Es una falsedad, pues, fue terrorismo. Pregúntenle a los padres de familia, a la gente en la calle.
Dice, no hay enfoque de género. Es una falsedad. Sí hay enfoque de género. El ministro lo ha declarado y en los materiales se está plasmando. Entonces, termino, presidenta. Los padres de familia del Perú piden que se quite todo enfoque de género que hay en la currícula y en los materiales, sino los padres. Si no, ellos sabrán hacer respetar su voz y se pararán firmes, sin ningún temor, para que en nuestro Perú haya una educación de principios y valores y así luchar contra la corrupción, la inmoralidad, la delincuencia y la violencia que tanto afecta a nuestros niños. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Rosas. Saludamos la presencia del congresista Segundo Tapia. Tiene la palabra el congresista Francesco Petrosi. Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro. Qué responsabilidad tan grande la que le ha puesto la vida por delante. Es verdaderamente increíble que en esta comisión hoy se esté hablando de lo que se habla y no de la calidad educativa. Usted ha dicho que quiere que nuestra gente tenga la capacidad de servir y tener un pensamiento crítico. ¿Cómo demonios van a tener la capacidad de tener un pensamiento crítico si la educación es deleznable? Si los libros tienen faltas de ortografía, los libros de matemáticas tienen faltas de impresión, y pasan los años y se les sigue entregando lo mismo a los niños. ¿Cómo quiere usted que tengan los peruanos capacidad de discernir cuando a la gente en Puno se le cuenta que el friaje se combate con frazadas y calaminas? El friaje se combate con calefacción y el Perú es uno de los países que más gas tiene en el mundo. En el Perú nadie tendría que tener frío. Nadie tendría que tener frío porque vamos a llegar a los 200 años de independencia y siguen yendo los gobiernos a repartir frazadas a localidades que están por encima de los 4.000 metros de altitud. No hay derecho, no hay derecho de que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos, ideas de un sector o del otro, ideas de una sexualidad o de otra, cuando todo esto es una libertad del ser humano. Yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo. Porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. Entonces aquí no es posible que estemos cada uno tratando de jalar agua para su molino, para su comunidad, para su grupo étnico, porque la verdad es que somos una nación y que lo único que nos une esta tarde es la educación de nuestros hijos. No hay derecho, no hay derecho de que el Ministerio de Educación desde los primeros años 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento político determinado. No hay derecho. A los chicos hay que darles la libertad de decidir. Y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto. Estar bien instruido, ser capaz. Mirarte al espejo y decir, yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no lo que están haciendo. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Porque lo que se ha logrado es que en el Perú ya no se puede vivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque los seres humanos no tienen empatía entre ellos. Porque tú estás equivocado. ¿Y sabes por qué estás equivocado? Porque yo lo digo. Así no es la vida, pues. La vida no es así. Ni tú estás totalmente equivocado, ni yo tampoco. Tiene que haber un medio en el que podamos encontrarnos los dos y llevar a nuestro país hacia el desarrollo. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Nadie en este mundo, y perdónenme los pastores presentes, le va a cambiar la tendencia sexual a nadie, porque eso es imposible, porque cada uno decide con quién se va a acostar y de quién se va a enamorar y con quién va a compartir su vida. Lo que sí puedes hacer es que los chicos toleren, que sean tolerantes, que sean mejores que nosotros, que puedan mirar a su compañero, a su compatriota a los ojos y decir, no somos iguales, pero tenemos algo en común, pertenecemos a la raza humana, porque ese es otro error del Ministerio de Educación, que los blancos, que los chinos, que los aymaras, que los japoneses, que los italianos. No hay razas, ministro. Aquí sobre el planeta Tierra solamente hay una raza que predomina sobre los animales, es la raza humana. Y la raza humana se diferencia de los animales porque Dios
en el que creo fehacientemente, porque yo lo decidí, porque Dios nos dio la capacidad de discernir que nos diferencia de los animales. Eso es lo que tiene su ministerio que cumplir. Darle a los chicos la capacidad de discernir. Nunca más un libro consejo político. Nunca más un libro que les indique a los chicos lo que tienen que creer, decir o hacer. Esa es, Señor, su responsabilidad. ¿Puede usted pasar a la historia como el que cambió esto? ¿O puede seguir un sistema que ya lleva casi 20 años instalado en el ministerio? Muchas gracias por escucharme. Gracias, congresista Petrosi. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Vamos a darle la palabra al ministro para que pueda ir respondiendo a los tres congresistas que han intervenido, la congresista Gloria Montenegro, el congresista Julio Rosas y el congresista Francesco Petrosi. Muchas gracias por las participaciones, por su intermedio, presidenta. Con respecto a lo que nos anunció la congresista Montenegro, efectivamente nosotros, además de tener un marco de calidad educativa que nos lo imponemos a través de nuestras leyes nacionales, tenemos marcos de leyes internacionales a las cuales también respondemos, en la creencia de que también estamos hablando no solo de un país, sino de una comunidad internacional, una comunidad internacional que también tiene que aprender a vivir en paz, ¿no? Y es ahí donde el Perú enfrenta estos retos con hidalguía, ¿no? Tomando estas premisas y estos esfuerzos que toman presupuesto, que toman tiempo, que toman esfuerzos para poder ser un partícipe del mundo activo y en paz. Y ahí creo que decanta el tema de equidad, de igualdad, que son temas que, sobre todo en los países que estamos en transición, que hemos sido muy pobres, pero que estamos mejorando en el tiempo, es lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser firmes con eso y avanzar en esa en ese tránsito, aprendiendo de aquellos que han avanzado más que nosotros, pero también siendo un ejemplo para los que vienen detrás. Nosotros sacamos también en un comunicado que respaldábamos todos los esfuerzos que se hacen desde el Perú en la firma de estos convenios internacionales para mejorar. Y ahí es donde va nuestro ADN, ¿no? Lo que queremos imprimir en nuestros alumnos. Nosotros mejoramos siempre. Con respecto a las preocupaciones del congresista Rosas, por intermedio de usted, presidenta, creemos que tenemos un profundo respeto por los padres de familia, congresista Rosas, un profundo respeto. Ahora más que nunca es que estamos dialogando con una diversidad de los mismos, ¿no? Escuchando cuáles son sus preocupaciones, y en esas preocupaciones creemos que hay diferentes posturas de ellos mismos, que estoy seguro quisieran que sus hijos emulen, ¿no? Sigan, ¿no? Son los valores que ellos desde casa van a formar, y todo el respeto para esa valoración desde casa. La escuela no debería más que reforzar lo que el padre hace en el hogar, ¿no? Y más bien ser esa contraposición en lo que necesita el alumno, el estudiante, para poder conectarse con su entorno, ¿no? Y en ese entorno poder ver una diversidad de opiniones que luego quiero ahondar, muy inspirado por las palabras del congresista Petrosi. En otro tema más específico, congresista Rosas, por intermedio de usted, presidenta, es totalmente de acuerdo en la referencia que usted hace a poder especificar la experiencia o el experto, no el nombre de experto, ¿no? Todos los que somos padres nunca nos hemos sentido totalmente expertos al momento de criar a nuestros hijos, ¿no? Siempre creemos que hay algo más, ¿no? Creo que esa experiencia, ¿no? Esa capacidad de acumular experiencia es infinita. Pero para poder referirnos al rol del ministerio, creo que el congresista Rosas hace muy bien aportar con la palabra técnico, ¿no? Ahí es donde el experto técnico en temas educativos es pues la persona que se forma para estos fines, ¿no? Consigue, digamos, a través de la formación en educación superior, las habilidades y competencias para poder guiar las metodologías pedagógicas que van a poder implementar lo que queremos en nuestros estudiantes. Entonces, muy bien la aclaración para poder siempre hablar de expertos técnicos, ¿no? Y respetar ese foro educativo que tiene la familia.
Ya yendo más en específico, yo he recibido, y recuerdo que fue también por intermedio de Congresista Rosas, a un colectivo de padres de familias preocupados por la educación, y le agradezco por haberme permitido tener ese contacto. En esa reunión escuchamos a los padres de familia y no tomamos una posición frente a lo que ellos nos esgrimían. Lo que hicimos fue escuchar, ¿no? Y en esa respuesta, lo único que planteamos, fueron a los pocos días de haber asumido el cargo, es la posición institucional del Ministerio, ¿no? Y la posición institucional siempre ha sido en la defensa de su rectoría. Nosotros tenemos ahorita, incluso, y acá hay algo que también quisiera poner a consideración de la Comisión. El año pasado, esta confrontación, digamos, alrededor de la palabra género, ¿no? Generó tanta comunicación, digamos, mediática, que casi que eclipsó todo lo que el currículo tenía, ¿no? El currículo, digamos, está consensuado en su 95%, 97%. Creo que todos los que estamos acá estamos a favor de un pensamiento crítico, estamos a favor de los derechos humanos, estamos a favor de una educación ambiental, ¿no? Creo que hay muchas premisas del currículo en las cuales ya están consensuadas, es solo estas partes últimas las que nos falta consensuar, pero lamentablemente la confrontación del año pasado fue tan grande que generó que en la posición, en el posicionamiento del currículo escolar en nuestra sociedad se reflejara solo currículo, ¿no? Perdón, solo género. Entonces, si nosotros gritamos la palabra género al currículo, no sé si los ciudadanos sepan si hay algo más en el currículo, ¿no? Y eso es importante decirlo, el currículo es más, el currículo es justamente el sueño que todos queremos para nuestra calidad educativa y debemos ponernos de acuerdo ya en estas pinceladas finales para poder implementarlo. En ese sentido, en la posición del Ministerio fue defender su rectoría frente a la acción popular que se implementó por el colectivo Padres en Acción, el año pasado, la cual tuvo ya una primera sentencia, la cual dijo dos cosas, ¿no? Una, exhortó al Ministerio a que pueda tener mejores políticas de participación ciudadana, lo cual, por las reuniones que hemos hecho, evidenciamos tener la actitud de hacerlo, ¿no? Y lo segundo es, nos pidió eliminar el extremo de una definición dentro del enfoque de igualdad de género. Y eso también se cumplió a través de una medida cautelar. Y ambas instituciones, tanto el Ministerio de Educación como Padres en Acción, apelaron, ¿no? Apelaron justamente Padres en Acción, bueno, en su derecho, ¿no? De no estar satisfechos con esa primera sentencia, apelaron. Y el Ministerio, otra vez en la defensa de su rectoría, de la rectoría pedagógica, apeló. Y ahora se está dirimiendo en la Corte Suprema. Y debemos esperar con paciencia lo que la Corte Suprema nos puede decir para seguir con este proceso. Pero en cualquiera de los escenarios lo que quiero dejar claro es que para nosotros la inclusión de la palabra género no tiene ninguna ideología, así como no tenemos ninguna premisa política en la inclusión de textos, de contenidos en los textos escolares. Nosotros cuando hablamos de género nos referimos en lo que nos toca ahora en nuestra hora más crítica, la erradicación de la violencia contra la mujer. Nos referimos en poder decir que hay roles que le da la sociedad al hombre y a la mujer que debemos cambiar. Debemos decirle al hombre que puede quedarse en casa y la mujer puede ir a trabajar y no hay ningún problema con eso. Tenemos que decirle al hombre que si una mujer lo rechaza, no tiene que tener una frustración tan grande que lo lleve a cometer actos violentos contra ella. Y eso, y para eso, para combatir eso, la herramienta de género es una herramienta muy bondadosa, porque permite, más allá de decir el origen sexual biológico de las personas, decir qué roles tenemos que cambiar en la sociedad que se les asigna a esos sexos biológicos. Y hasta ahí llega el contenido que queremos darle al tema género. No hay ninguna ideología detrás. Además, está alineado a las políticas que sigue el gobierno, en sus políticas de igualdad de género, digamos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene también convenios internacionales por los cuales implementa este concepto, y asimismo otros espacios como el Poder Judicial y otras instancias públicas también utilizan este concepto. Y ahora, vuelvo a repetir, en nuestra hora más crítica de la lucha de la violencia contra la mujer, es cuando más tenemos que recurrir a todo lo necesario para combatir ese mal endémico social. Y hasta ahí llega el tema de género en nuestros medios. Nosotros también queríamos hacer hincapié
en que los padres de familia nunca van a tener que tener temor frente a poder acercarse a nosotros y expresarnos los sentimientos con los cuales están recibiendo la educación que damos a sus hijos, porque es nuestra, porque ponen en nosotros la responsabilidad de la educación de sus hijos y el país entero espera poder estar a la altura de ello. Y con ello quiero pasar a responder también por medio de usted, Presidenta, al congresista Petrosi, muy inspirado en lo que nos dice. Creo que ha resumido la esencia de lo que buscamos, ¿no? De que las personas puedan ser libres, ¿no? De tomar las decisiones que mejor crean para sus vidas. Y esa libertad la tenemos que formar, porque ser libre también es un acto de valentía, ¿no? Pero en esa libertad, respetar al otro. ¿Qué país, qué diferente sería este país si nos podemos respetar más? Si podemos ser más tolerantes entre nosotros, ¿no? Y en esa tolerancia estoy seguro que vamos a construir conjuntamente mucho mejores políticas educativas, y eso es lo que queremos dar. Hacer que cada acto de presencia que tengamos en esta mesa, que tengamos en reuniones con padres de familia, con docentes, con directores, podamos demostrar que todo es una experiencia de aprendizaje para nuestra sociedad en general. Y que pese a tener posiciones distintas, políticas, de orientaciones sexuales, de orientaciones religiosas, podemos respetarnos entre nosotros. Si logramos eso, la finalidad educativa está asegurada. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, muy buenas tardes. Colegas, muy buenas tardes. Ministro, buenas tardes. Viceministra, buenas tardes. Presidenta, por intermedio suyo, al ministro y en primer término a los colegas congresistas. Presidente, hay un tema que en realidad me gustaría abordarlo, ojalá muy brevemente, que tiene que ver con las percepciones que los congresistas tienen respecto al tema educativo. Y es que me da la impresión, Presidenta, que los congresistas subestiman mucho a los maestros. Creen que los profesores somos personas ignorantes, que no tenemos criterio para desarrollar procesos pedagógicos. Creen que los maestros estamos en una inconsciencia de la formación integral de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y en tanto hay que decir lo que sí pueden, lo que no pueden, lo que deben decir y lo que no deben decir, como si fuera el maestro un instrumento, una marioneta al cual le puede decir, ¿sabes qué? No digas esto, no digas aquello, porque estoy convencido que tu conciencia no existe y que no eres pedagogo. Y que estoy convencido que a ti no te interesa mi hijo, y que estoy convencido que a ti no te interesa la infancia, y que a ti no te interesa el país. Y entonces, aparentemente, Presidenta, me molesta, me fastidia, porque yo soy profesor, soy maestro. Y con todo respeto, Presidenta, me friega cuando a veces en el Congreso todo el mundo habla como si los maestros fuéramos personas ignorantes. Claro, cuando se le terruquea al maestro, bueno, cuando el maestro no puede decir una cosa porque inmediatamente es violento. Entonces, Presidenta, los maestros hacen pedagogía, los maestros hacemos formación pedagógica y los maestros contamos con un instrumento rector del Ministerio de Educación. Y en ese instrumento, en el cual esperemos, Presidenta, sea un instrumento consensuado, que exprese lo que el país quiere de su ciudadano. Y por el momento, Presidenta, este instrumento que el país quiere de los ciudadanos y las ciudadanas se llama diseño curricular. Diseño básica curricular. Y en ese diseño, Presidenta, por si no lo saben, hay 11 características del niño, la niña y el adolescente. Y en esas características se expresa el perfil del niño. ¿Y en qué parte del perfil le está diciendo lo que algunos colegas están diciendo respecto a fundamentalismos religiosos o fundamentalismos de violencia? ¿En qué parte del perfil está eso, Presidenta? 31 competencias tenemos que trabajar los maestros para desarrollar estas 11 características del perfil. Y para eso el Ministerio de Educación ha definido, por lo menos, hasta donde yo me acuerdo, por lo menos 100 o 110 características de este perfil del egresado. Y si en ese perfil del egresado empezamos a decir qué fundamentalismos personales no están y entonces educación no sirve, sería otra cosa, Presidenta. Creo que el gran problema está en este momento y por la presencia por la cual está el ministro, en quiénes hacen los textos, quiénes deben participar en el proceso de elaboración de los textos. Yo les pido, Presidenta, con todo respeto, que esta percepción en la que creen que el maestro es una persona inconsciente y que no sabe conducir procesos pedagógicos, se controle, nos controlemos. No solo, no lo digo por hoy, lo digo casi por siempre, porque cada vez que hablamos del tema educativo siento esa impresión.
Y entonces, Presidenta, sí me queda claro quiénes tendrían que participar en los procesos pedagógicos, en los procesos de elaboración pedagógica de los textos escolares. Y eso es lo que tenemos que vigilar ahora. Y nosotros tenemos que garantizar, Presidenta, que el Ministerio de Educación, hacer control y fiscalizar al Ministerio de Educación para garantizar que el personal o las personas, como dice el ministro, ya sea interna o externamente, que elabora un texto, tengamos la claridad de que es una persona seria, profesional, responsable, pedagógica, psicóloga, docente, y que comprenda además los diferentes ciclos de vida del estudiante y de su madurez escolar. Presidenta, podemos estar cometiendo un craso error, Presidenta, en este momento respecto a los textos escolares, con todo respeto a los compañeros, por ejemplo, que han promovido, por señalar nada más un ejemplo, Presidenta, la modificación de este texto que yo no lo conocía, que tiene que ver con qué es violencia terrorista y cómo nos afecta. Una improvisación, Presidenta, que si lo llevas a la institución educativa, con todo respeto, los profes se van a reír. ¿Por qué? Porque de manera rápida queríamos decir, estamos en contra del terrorismo. Claro que estamos en contra del terrorismo. Que hay que erradicar esa lacra que tiene el pueblo. Claro que hay que erradicarla, pero no de forma improvisada. En el que además, Presidenta, solamente voy a señalar dos cositas. Por ejemplo, dice, el terrorismo es dogma. De acuerdo. ¿Y la iglesia no? Yo soy cristiano, soy católico, soy mariano y a mucha honra. ¿Ya? ¿Y no es dogma? ¡Claro que es dogma! Y entonces soy terrorista, porque dice que el principal fundamento del terrorismo es el dogmatismo. ¿No es dogma? Por favor, o sea, realmente nos puede llevar a improvisaciones, Presidenta, que podamos distorsionar. Solamente por señalar este texto y el otro que he leído, Presidenta, y que la felicito, yo no estuve, pero sería bueno que en esta consulta, Presidenta, por lo menos profundicemos lo que dice Hugo Neira. Y Neira dice, se requiere imparcialidad y profesionalismo para reconstruir la historia. Solamente para señalar a Neira, que está citado en este texto que usted ha publicado, Presidente. Y entre todas las demás cosas que se pueden señalar. Y entonces necesitamos seriedad en ese sentido, Presidente. Creo realmente que el tema de los textos escolares, en lo que nos respecta a una reflexión, que si queremos entrar a un tema de debate, si es género, si es violencia, si es tal, podemos hacerlo, Presidenta. Pero aquí lo que se trata un poco es que aparentemente el Estado y la infancia en nuestro país ha sido dañada en su proceso de formación porque ha recibido textos que aparentemente estuvieran sesgados. Y ese daño al Estado significa también identificar responsabilidades. Creo que el ministro tiene que ayudarnos a comprender eso, porque yo comprendo que diga el ministro que, bueno, de acá en adelante vamos a hacer de forma diferente. Un minuto, congresista. Bueno, entonces voy a leer, Presidenta, todas las preguntas que he hecho, si le parece, no voy a sustentar nada, solamente permítame leer y terminar la lectura. En principio, al señor ministro, para poder identificar, en razón a la entrevista que he leído a la doctora Martens el día 26 del 2018, que me ha inspirado unas preguntas, por ejemplo, al señor ministro preguntarle, ¿desde cuándo y cómo ingresó a trabajar para el MINEDU? ¿En qué trabajó antes de ingresar al MINEDU? ¿Qué área y específicamente qué funcionario solicitó como área usuaria la elaboración del contenido de los textos escolares de la educación básica regular, que son el material educativo sobre, por ejemplo, sexualidad, terrorismo, etcétera? ¿Qué equipo técnico, cómo estaba integrado? ¿Qué equipo técnico de trabajo trabajó en la elaboración del contenido de los textos escolares de educación básica regular, que son material educativo sobre el tema que estamos tratando? Si los funcionarios, servidores o terceros que elaboraron el contenido de los textos escolares de educación básica regular continúan trabajando o tienen algún vínculo contractual con el MINEDU. ¿Qué ministro de Educación estaba en gestión cuando se solicitó la elaboración del contenido de los textos escolares de educación básica regular? ¿Se contrató alguna consultoría para realizar algún tipo de trabajo relacionado a los textos escolares de educación básica? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cuánto invirtió el MINEDU disgregado en forma detallada desde el requerimiento del área usuaria hasta la distribución de los textos de educación básica
a los escolares del país. ¿Qué medidas se tomó y cuándo respecto a la enseñanza de los textos de educación básica regular? Ministro, por intermedio de la presidencia, ¿usted cree que causó algún perjuicio al Estado y a la sociedad educativa con la distribución de los textos escolares de educación básica? Por intermedio de la presidencia, al ministro. ¿El MINEDU determinó algún perjuicio causado al Estado y a la comunidad educativa? ¿De qué tipo? ¿Qué acciones se iniciaron contra los responsables de la elaboración de los contenidos de estos textos? ¿Qué acciones se tomaron contra los funcionarios y servidores del MINEDU que autorizaron la elaboración del contenido de estos textos escolares? La ex ministra de Educación, Marilú Martens, estableció que había responsabilidad de 3 gestiones del MINEDU. Entre ellos, determinó a usted, señor ministro Daniel Alfaro, que también era responsable. ¿Qué puede usted decir al respecto? La ex ministra también señaló textualmente que los textos en cuestión ya habían sido elaborados durante la gestión anterior a la suya, aparentemente durante la gestión del señor Saavedra. ¿Usted cree que el ex ministro Saavedra también es responsable de estos textos? ¿Existe alguna evaluación sobre los textos vigentes en general y en el caso de los textos sobre historia y conflicto armado? ¿Se ha realizado alguna evaluación técnica pedagógica que sustente los cambios del contenido? Si esta evaluación no existe, o si eventualmente si no existe, ¿por qué se inició el proceso de elaboración de los textos escolares sobre conflicto armado interno? ¿Esto obedece a presiones políticas del Congreso, de alguna bancada del Congreso? ¿Puede definir la ruta técnico-metodológica que seguirá para la elaboración de los nuevos materiales quienes estuvieron a cargo y cuál fue el rol del Ministerio? Presidenta, creo que el Ministerio tiene que ayudarnos a comprender para que estas personas que son responsables de esto de lo que estamos hablando no estén en la administración pública. Lo demás podemos seguir discutiendo en términos de contenido. Porque eso, de lo que sí tengo claro, Presidenta, por intermedio del presidente, al ministro para terminar, es que a quienes no debe consultar el Ministerio de Educación para hacer un texto, es a fundamentalistas de diferente índole, a congresistas, a militares, porque no es su responsabilidad hacer los textos, Presidenta. Y creo que el Ministerio, así como ha exigido que se imponga ante una competencia que no le corresponde al Poder Judicial, que implemente la política educativa en nuestro país, Presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Presidenta, me pido una interrupción. Pido la interrupción del congresista Julio Rosas. Gracias, congresista Arimborgo. Gracias, Presidenta. Hay congresistas que dicen que no hay que actuar con violencia, sin embargo, usan un lenguaje violento. Dice, conflicto armado. Esa frase debe desaparecer del vocabulario de los peruanos. Ha habido terrorismo que han matado a profesores, a militares, a padres de familia, a ciudadanos sencillos y simples, inclusive a niños inocentes. Entonces no podemos permitir que se hable de conflicto armado. ¿Cómo que en algunos en la lengua le queda pegado eso? No, es terrorismo, Presidenta. En segundo lugar, se quiere llevar al plano de fundamentalismo radical para que el pueblo se confunda. Y hay profesores, Presidenta, por quienes hay que sacarse el sombrero, saludar. Pero también hay profesores cuya mentalidad está llena de violencia, ideologizada, difícil de sacar porque ya están al ADN. Ellos necesitan una metamorfosis, un cambio de corazón y de mente, porque si no van a seguir haciendo daño al Perú, Presidenta. Y eso no es posible. Por otro lado, termino con esto agradeciendo la interrupción de la congresista Arimborgo, que se tiene que combatir la violencia contra la mujer, sí, hay que combatir, pero con nombre propio, pues. ¿Por qué vamos a combatir la violencia desde el enfoque de género? Me pregunto, ¿por qué? ¿No hay otra forma de combatir? Hay que combatir con nombre propio la violencia contra todo tipo de personas. ¿Contra la mujer? ¿Que escuchen a las mujeres? Sí. ¿Contra los hombres? También. ¿Contra los niños? También. ¿Contra los ancianos? También. La violencia tiene nombre propio y no se puede combatir desde la ideología, también yo diría, fundamentalista, de esa ideología que vuela por la mente de algunos, desde el género. Oiga, termino, Presidenta, la mujer no es un género. La mujer es la más hermosa creación de Dios, tiene dignidad, tiene valor, tiene su propio derecho humano. Sería una burla llamar a la mujer género.
Hay que llamar al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arimborgo. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. Presidenta, bueno, pues utilizando las palabras, todos, todas, los neutros, 12, 15, 120 géneros, vamos ampliando un poquito más el vocabulario, presidenta. De esa forma saludo, ¿no? Hoy. Presidenta, es una gran mentira cuando se busca confundir diciendo que estamos hablando de la combinación binaria varón-mujer. Totalmente falso. Cabe recordar que el enfoque de género busca la transformación de las relaciones desiguales de poder. No solo se refiere a la concepción binaria hombre-mujer, sino también a factores biológicos, sociales, culturales, por lo que comprende a la comunidad LGTBI y protege el derecho de las personas a no ser discriminadas por orientación sexual o identidad de género. Es más amplio, es más amplio. El concepto es más amplio. Que acá cuando decimos, no, vamos a buscar empoderar a la mujer al mismo nivel del hombre y todo lo demás, es totalmente confuso, es falso, se le está disfrazando. Y cuando me dicen por ahí, no, que ese es un pedido de la OCDE, porque el Perú está buscando ingresar en la OCDE, Rusia está arribita de nosotros, está a punto de ingresar como invitado preferente dentro de este círculo. Y usted me dice, y por ahí también alguien más, con el tema de la OCDE y vamos buscando ahí cierta igualdad. Presidenta, cuando nosotros hablamos por ahí que se busca subestimar al maestro, yo no sé si algunos colegas míos que también son profesores se sienten subestimados, pero yo no me siento subestimada por este Congreso. Al contrario, en este Congreso, como se debaten ideas, enriquece mi conocimiento, presidenta. ¿Y sabe otra cosa? Tal vez hay que sentirse subestimados por el Ministerio de Educación. Hay que sentirse subestimados cuando el Ministerio de Educación tiene el 80% de sus profesionales, abogados y economistas. Totalmente. Hay que sentirnos subestimados por ellos, porque ellos son quienes quieren plantear las políticas educativas sin tener experiencia en colegios, sin tener experiencias en universidades. Y muy bien lo estamos viendo en la comisión que investiga los posibles actos de corrupción hechos de la SUNEDU. ¿Quiénes están ahí? Lo sabemos de memoria, presidenta. Justo hace unos días, no creo, creo que fue ayer, escuchamos que se acaba de elegir a la directora general de Dirección General de Infraestructura Educativa, que es un órgano que está debajo del Viceministerio de Gestión Institucional. Me hubiera encantado que también venga su viceministro y que nos comente exactamente cuál es la diferencia o qué va a hacer la señora Cecilia Balcaza frente al proyecto, que también depende de ese mismo viceministerio. Quiero que diferencie un poquito las funciones de esa señora con las funciones del PRONIET. Otra cosa, si estamos hablando a presupuesto por resultados, si estamos hablando que hay una suerte de medir los resultados, a ver, cuénteme, ¿cuáles fueron los logros de esa señora, no? Al menos en todo el tema de reconstrucción del norte. Presidenta, ¿bajo qué criterio elaboraron los textos y cuadernos de trabajo? Si aún no se tiene aprobado o aún tenemos esa dificultad respecto a la currícula nacional, ¿cómo ya se empezaron a elaborar los textos? Y cuando el ministro dice que ya no se puede cortar esos contratos, yo quisiera saber quién es la casa editora, cómo llegaron al proceso de licitar la ejecución de estos textos escolares, y lo más importante, ¿cuánto es el presupuesto que usted tiene comprometido al respecto? ¿Por qué no se puede conversar con esas personas con quienes ustedes han cerrado los contratos? Quisiera saber quiénes son, qué presupuesto hay de por medio, ¿y por qué tanto afán, ¿no?, de que los textos se tienen que hacer sí o sí cuando sabemos que el currículo aún está en discusión? Hay algo que aún no nos queda claro cuando el ministro se refiere
a que él recibió al colectivo Padres en Acción, que ha conversado con ellos, que están en un proceso aún a la espera de lo que, de cuál va a ser la resolución que, de la sentencia y todo lo demás. Hoy tenemos acá la representante de Padres en Acción, Juliana Calambroño. Y presidenta, yo quisiera pedir que usted al finalizar esta sesión tenga el... Puede ahí hacer uso de la palabra. 3 minutos, presidenta. 3 minutos y que también podamos nosotros escuchar qué tiene que decir el colectivo Padres en Acción, porque han sido aludidos, se ha conversado, se ha hablado de ellos, ¿no? Entonces yo pienso que es justo, presidenta, que al finalizar pueda también la señora participar. Es todo por ahora, presidenta. Gracias, congresista Arimborgo. Lo ponemos al final de la agenda. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas, señor ministro, señores funcionarios. Ya prácticamente, señora presidenta, se va a cumplir un año de la instalación de esta comisión, de la Comisión de Educación. Y a lo largo de estos 12 meses se ha tratado, evidentemente, la problemática del sector de educación. Y ahí está, en el ojo de la tormenta, la educación peruana. Pero este problema no es nuevo, señora presidenta, señores congresistas. Todo el Perú nos está observando. La educación peruana, desde mi punto de vista, y los resultados, hay una máxima que es, por su fruto los conoceréis, los frutos peruanos de educación, así algunos se molesten, porque yo me acuerdo que dije esta misma frase y me dijeron, no, este está loco. Para mí son pésimos, no malos, pésimos. Se hablaba, y me acuerdo que estuve muy expectante en cuando se presentó el ministro Savera y él con mucho orgullo defendía el tema de la prueba PISA. Se habían incluido 3 o 4 países más y habíamos aumentado un porcentaje mínimo. Hoy, 2018, sin ser yo un experto en educación, pero es revisado evidentemente, nuestro crecimiento, nuestros resultados son mínimos. Y hemos tenido, por hablar de los últimos 4 ministros, no ha habido resultados realmente. Yendo a la agenda, señora presidenta, que usted nos ha convocado porque todos tienen derecho a hablar, a mí como peruano me indigna, he sido testigo como muchos de nosotros, toda la insanía terrorista, todas las muertes que han habido. Y cuando capturaron a Bin Laden, yo dije, nunca más va a pasar en el Perú esto. Nunca más va a pasar el terrorismo en el Perú. Nos alegramos, celebramos los peruanos. Años después, 2016, 2017, nos encontramos con estos libros, 2018. ¿Cómo es posible, señor ministro, de que hoy, 2018, podamos encontrar en los libros que se colocan a nuestros defensores de la patria, los militares, los policías, en el mismo lugar que los terroristas, los que mataron a miles y miles de peruanos? Con eso no estoy diciendo, porque mañana sale un cierto sector de la prensa, un sector mínimo que queremos hacer nuestra propia historia, nosotros nuestra propia historia, pero si nosotros somos peruanos también. Nosotros queremos que le vaya bien al Perú, queremos que le vaya bien al señor Vizcarra, como quisimos que le vaya bien al señor Kuczynski. Por supuesto que sí, porque somos peruanos y yo quiero que le vaya bien a mi patria. Segundo, el otro tema, el tema que muy bien lo hablaba Tamar, sí sabemos que todavía estamos esperando la sentencia que ha presentado un colectivo que representa un gran sector de padres de familia, un gran sector de peruanos, que tenemos también el derecho, a pesar diferente, que tenemos el derecho porque nuestros hijos cuando salen del colegio van a la casa. Nosotros somos los que le enseñamos valores, nosotros somos los que le enseñamos las formas correctas de pensar, cómo tienen que respetar a la sociedad, cómo tienen que amar a la patria, cómo, por favor, silencio, se lo ruego, cómo pueden tener civismo y unirnos por un futuro mejor para nuestra patria. ¿Cómo es posible que estemos casi 2 años gastando millones y millones de soles en hablar estos temas cuando, para variar, nuevamente, con mucha pena, vemos que nuestros niños de la Puna se mueren de frío. Es increíble lo que pasa. Pero aquí hay algo que quiero detenerme, señora presidenta. Para los temas de ideología de género, sí, todos los ministerios son transversales. Todos coordinan, todititos sacan su Twitter. Pero cuando hay el tema de friaje, cuando hay el tema de violencia, cuando hay un tema
donde se aprieta el dedo y sale la pus, ahí sí no, ahí sí no. Cada ministerio tiene su presupuesto, tiene su organigrama, sus asesores que ganan una fortuna, pero para este tema sí no nos podemos de acuerdo. Y eso, ¿sabes cuál es el resultado, señora presidenta? Que las políticas públicas no están funcionando. Y así nos duela, es la verdad. Tenemos la idea, la justificación, pero las políticas públicas no están siendo coordinadas. ¿Por qué? ¿Por falta de presupuesto? No. Sí tenemos presupuesto. ¿Saben por qué? Porque hay falta de liderazgo. Hay falta de liderazgo y nosotros en algo que es elemental para el futuro del Perú no nos podemos poner de acuerdo. Estamos hablando de entrar a la OCDE, pero ¿cómo vamos a entrar a la OCDE, por favor? Y no es que yo me oponga. Si no podemos resolver temas tan elementales como el friaje en la puna peruana, ¿vamos a pretender nosotros entrar a países del primer mundo cuando tenemos problemas del siglo pasado? Por favor, hay que ser realistas. Yo quiero, para terminar, señora presidenta, pedirle al señor ministro, que sé que es una persona bien intencionada, también a nosotros nos ha recibido el Ministerio de Educación, nos ha ayudado, porque también hay que felicitar las cosas buenas en cosas que usted nos ha ayudado en ciertos problemas que hay en algunos colegios, y eso también hay que resaltarlo. Pero hay algo, señor ministro, que usted tiene, como muy bien lo dijo Francesco, usted tiene la oportunidad histórica, ¿sabe de qué? De no hacerle caso a todos los caviares que lo presionan a usted para que acepte esto. La planilla de asesores que tiene usted ahí. Porque ellos lo presionan a usted para poner... Responder a los señores congresistas Edgar Ochoa, Tamara Arimborgo y Juan Carlos González. Muchas gracias a los congresistas por intermedio de usted, señora presidenta. Comenzamos con la participación del congresista Edgar Ochoa, que estoy sumamente de acuerdo con el congresista cuando dice respetemos también la dignidad del docente, ¿no? Lo que el docente es como un profesional en nuestra sociedad, ¿no? Para lo cual ha sido formado y cuál es la responsabilidad que puede él asumir y otros no por la educación en nuestro país. Nosotros creemos que el currículo nacional, como bien lo mencionó el congresista, en su perfil egresado, en sus enfoques transversales, en sus competencias, describen a este peruano que todos queremos. Pero este perfil que lo cruzamos con los enfoques transversales y les ponemos además las competencias que se tienen que desarrollar, más de 30 competencias como nos describía el congresista Ochoa, en 11 años es un gran reto, ¿no? Ahí concuerdo también con el congresista Petrosi y con el congresista González, cuando dicen que este es un gran reto para el Ministerio, pero creo que es un gran reto para todos, porque todos somos formadores de alguna forma, porque somos ejemplo de nuestra sociedad, ¿no? Pero hay que darle el espacio que el docente merece, y no hay que pasar de sus foros, y eso es lo que toca defender al Ministerio, la rectoría pedagógica, ¿no? Y la vamos a defender en todos los foros, ¿no? El Ministerio es abierto, el Ministerio retroalimenta, el Ministerio puede también decir que se equivocó y corregir sus errores, por supuesto que sí, pero siempre en la rectoría del Ministerio. Creemos que también es importante ser transparentes con todos los procesos que se desarrollan en el Ministerio. El congresista Ochoa nos ha hecho una serie de preguntas de cómo es que se elaboran estos textos y las responsabilidades, tanto técnicas como políticas, en cada uno de estos textos. Preguntas que también han sido alcanzadas a través de la presidencia, ¿no? Y que de repente para poder ser un poco más ejecutivos en esta respuesta, quisiera saber si, porque ahorita son 475 textos los que tenemos en aula, entre textos de BR, intercultural bilingüe, ¿no? Creo que ahorita estamos más enfocados en los textos de comprensión lectora y de desarrollo personal, cívica y ciudadanía de primero, segundo y tercero, y de historia de quinto y secundaria. Creo que ese puede ser el universo sobre el cual podemos ir avanzando para responder todos esos detalles. También es una pregunta que hago a la mesa para poder responder con la transparencia del caso y ser eficientes en poder conseguir toda esa información, ¿no? Y, por supuesto, definir bien en qué momento se hizo, cuáles fueron las firmas que autorizaron esto para ver la responsabilidad técnica, y ustedes pueden ver con la fecha en la cual se firmó la responsabilidad política de los ministros que en ese momento estuvieron, ¿no? Lo que toca a la gestión de nosotros, nosotros no hemos todavía aprobado ningún texto ni distribuido ningún texto, ¿no? A nosotros nos tocaría, en todo caso, los del 2020, que es la dotación para la implementación del nuevo currículo escolar que se aprobó en 2016.
Esa sería la responsabilidad que tenemos que asumir, que no es poca. Es una gran responsabilidad y un gran reto, porque son la renovación de todos los textos escolares. Y lo que tenemos de la dotación 2016, que va a vivir hasta la 2019, toca solo la reimpresión de lo que ya se ha editado. Pero, otra vez, nosotros mejoramos siempre. Y si hay una oportunidad para mejorar textos, entonces la aprovechamos. Aún así hay responsabilidades técnicas, políticas, la aprovechamos, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde que asumimos el cargo. Hemos hecho talleres para poder también recoger percepciones. También estoy de acuerdo con el congresista Ochoa cuando nos dice, bueno, está bien escuchar, pero la decisión finalmente es del pedagogo, que es el experto en cómo eso se tiene que llevar al aula, ¿no? Entonces la actitud democrática va a estar, siempre, siempre escuchamos. Pero finalmente va a ser el pedagogo el que tome esa decisión en la rectoría que le compete al ministerio. Creo que dentro de las preguntas que nos hizo congresista Ochoa por medio de usted, presidenta, podemos luego responderla ya con especificidad en cuanto a las fechas y los informes que evidencian esas responsabilidades dentro de todos los textos anteriores, ¿no? Para que pueda ver en específico ello. Pero sí queríamos comprometerlos más bien a poder también ejercer la fiscalización, el acompañamiento a las políticas que debemos plantear desde ahora en adelante, ¿no? Que son políticas que deben evidenciar tres cosas. Primero, fiel cumplimiento de los lineamientos, de las orientaciones del nuevo currículo de educación básica en los materiales educativos. Segundo, poder velar porque los equipos técnicos que elaboren esto estén libres de sesgos políticos, libres de sesgos ideológicos, sean pedagogos preocupados en ver la técnica y cómo llevamos esos conocimientos al aula para promover ese perfil de egreso que buscamos. Y tercero, que tengamos un proceso predictible con controles de calidad, ¿no? Porque también, como un funcionario, a partir de todo esto que estamos viendo el día de mañana, va a firmar, mire, toda la responsabilidad que está asumiendo. También es justo que le podamos dar una predictibilidad a ese proceso, con controles de calidad que más de uno pueda ir verificando y los errores se puedan ir detectando antes de la imprenta, ¿no? Entonces, esa política es la que queremos construir, aprobarla de inmediato, porque tenemos un año, que es nada, para renovar los textos. Y esperaríamos que una vez que en 2020 eso se renueve, es decir, el 15 de agosto de 2020, que ya se mandan a la imprenta, comencemos a pensar en la dotación 2023. Y a partir de ese momento nos tuvimos 3 años para generar una dotación en 2023 a la altura de la actualización que nuestro mundo tiene, que cambia rápidamente. Una dotación de 3 años es bastante corto para la velocidad de cambios en nuestro mundo, pero es lo suficiente como para poder en conjunto hacer un trabajo serio, que ahora lo vamos a tener que hacer en un año. Y no solo vamos a asumir la responsabilidad técnica de hacer eso en un año, sino política. Pero estamos a la altura. Queremos hacerlo y tenemos la convicción de que vamos a hacer lo mejor de nosotros. Y esa es la responsabilidad que nos toca en esta gestión. Por intermedio de usted también, presidenta, poder dirigirme a la congresista Arimborgo. Congresista, respeto mucho todas las opiniones que está vertiendo y yo la escucho y usted sabe que yo siempre la escucho, ¿no? No solo la escucho, sino también juntos vamos a ver las realidades de nuestro país educativo y juntos en esas realidades encontramos muchas mejoras. Y yo espero que eso siga latente. Nosotros. Presidenta, sí. Una interrupción. Congresista Arimborgo. Realmente, ministro, admiro la forma como usted busca atraernos. Es increíble cómo usted plantea acá la imagen, ¿no? La escucho y busco soluciones y todo lo demás. Ministro, usted sabe que no del todo es cierto. Puede continuar, ministro. Gracias. ¿Otra interrupción del congresista Vicente Ceballos? No, con toda la consideración. O sea, quiero entender al congresista Arimborgo y nos está diciendo que el ministro, en buen castellano, está haciendo teatro. El ministro como invitado tiene la mejor predisposición, entiendo yo, de hacerse entender. Y yo lo que estoy escuchando es métodos didácticos para comprender los alcances y contenidos de los ejes críticos para los cuales ha sido convocado. Pero de allí a adjetivar un modo de expresar lo que se le está planteando como interrogante, presidenta, de verdad que tenemos que reconducir nuestras posiciones. Gracias, congresista. Vamos a darle la palabra a la congresista Arimborgo para que exprese su sentido, a que si quiere aclarar. Presidenta, evito el diálogo con el congresista. Entonces, puede continuar, ministro.
Por el nombre de usted, congresista presidenta, sigo entonces conversando sobre estas inquietudes. En esa relación, congresista Arimborgo, espero, sí, no, gracias, espero poder también expresar la no confusión, ¿no? Que no es que buscamos confundir, más bien buscamos aclarar, ¿no? Y quizás va a ser un ejercicio que vamos a tener que estar repitiendo constantemente para poder darle luz a todas las diferencias que podamos tener y luego poder encontrar los mejores consensos. Pero no buscamos confundir y no buscamos ideologizar. Lo que buscamos es usar las herramientas técnicas que tenemos para llegar al perfil de egresado que buscamos. Y esas herramientas ya son dictaminadas no solo por la experiencia pedagógica que le corresponde a la rectoría del ministerio, sino también por un sistema de legislación que tenemos en el Perú, a la cual también hay que respetar y hay que estar en concordancia. También tuvo unas dudas con respecto a qué hace la Dirección General de Infraestructura Educativa, que puede salir de este tema, porque esa dirección, digamos, está en el Viceministerio de Gestión Institucional, cuya responsabilidad está más ligada hacia la infraestructura educativa y la gestión directiva de las instituciones educativas. En ese sentido, la Dirección General además tiene dos direcciones de línea, una que es de planeamiento y otra que es de saneamiento físico-legal. Entonces, lo que hace esta dirección es la planificación de la infraestructura educativa que luego va a ser ejecutada por, tiene tres, perdón, y una dirección de normativa, que va a ser ejecutada por PRONIET, que es el proceso ejecutor, pero no solo por PRONIET, también por gobiernos regionales, gobiernos locales, en este cierre de brecha de infraestructura educativa que tenemos. Y aprovecho también la intervención para contar este otro gran reto que tenemos en la mesa, que es el cierre de nuestra brecha de infraestructura educativa. Sé que no es un tema que se abordó, pero si me permite solo un minuto para decir que esa brecha es de 100 mil millones de soles. Esa brecha la cerramos año a año con 3 mil millones. 33 años tendríamos entonces que pasar para poder cerrarla, y el Perú, todos sabemos que no puede esperar tanto. Por eso es necesaria una mejor planificación, que no solo potencie normatividades en colegios sistémicos que sean fácil replicar, ¿no? Sino también vea qué otros actores pueden ingresar a este proceso, en este caso gobiernos locales y gobiernos regionales. Ya hemos transferido 1.300 millones para poder ejecutar proyectos de continuidad desde gobiernos locales, pero también está algo que en esta mesa se ha hablado mucho, las horas por impuesto, las APP, que en ningún sentido significan privatización, como también se estaba esgrimiendo, sino son espacios para que nos ayuden a construir más y mejores colegios. Y de todo eso se encarga la dirección, porque tiene a DIPLAN, que es el que hace el planeamiento, tiene a DINOR, que hace las normas técnicas para que se puedan replicar todos estos procesos, y tiene el saneamiento físico legal, que sabemos que es el gran dolor de cabeza de todos nuestros colegios, porque tenemos todo listo, pero no tenemos el saneamiento, ¿no? Entonces ahí viene el margen, sí, el ministerio y una serie de funciones. Y esa es la función que compete a esta dirección general con la relación que tiene en el Viceministerio de Gestión Institucional, que es un viceministerio que tiene que estar ocupado más por profesionales, justamente abogados que vean saneamiento físico legal, ingenieros que vean temas de construcción de colegios, economistas que vean planificación, ¿no? Justamente es el ministerio de la construcción y de la infraestructura, por supuesto, congresista. Sí, por intermedio de usted, presidente, perdone. Gracias. Ministro, tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Le piden dos interrupciones, una el congresista Juan Carlos González y otra la congresista Tamara Arimborgo. Sí. ¿A quién le va a dar sus dos interrupciones, congresista? Congresista Castro, ¿a quién le da las interrupciones? Ya. Ah, disculpen, no ha terminado el ministro. Sí, entonces la interrupción la tendría la congresista Arimborgo porque sería en relación a las preguntas que le había efectuado. Sí, presidenta. El ministro tiene que responder mucho sobre el contenido de los textos. Ahorita él se está centrando en lo que yo había hecho referencia respecto a la Dirección de Infraestructura Educativa. Decía esa referencia porque sabemos que de 1.700 funcionarios, ahora tienen 8.000 trabajando en estos cargos de confianza, solamente en la época del 2011 hasta la actualidad. Entonces, hacía referencia, ¿por qué tanto? Yo tengo que el organigrama, ¿no? ¿Por qué tanta gente adentro? Creo que en el ministerio vamos a necesitar un semáforo muy pronto. Puede continuar, ministro. Gracias, presidente, y perdón por excederme mis funciones al dar la palabra. Sí, no, perfecto. Entonces vamos a los textos.
Miren, también preguntó congresista sobre la presión para poder llevar a imprenta los libros que tenemos ahora para la impresión del próximo año, ¿no? Esos son ya contratos que están por logística hechos para poder justamente asegurar que en el 2019 estén los textos en febrero, tal cual lo mostramos en la línea de tiempo, ¿no? Pero con todo gusto le podemos alcanzar los contratos, cuándo se hicieron, los montos, ¿no? Específicamente de este que queremos mejorar, que es un poco la inquietud, y perfecto. Le puedo adelantar que en el caso de geografía, por ejemplo, de historia, pues el que vamos a hacer, que es un libro que se llama Historia, Geografía y Economía, ¿no? Es un libro de quinto de secundaria. Ese, por ejemplo, lo hacemos con la editorial Santillana, ¿no? Y que justamente estamos negociando con la editorial para que nos permita hacer cambios sin hacernos cobros extras. Entonces le hago un pedido a la editorial que nos ayude también a poder generar estos cambios, porque lo que vamos a hacer es respetar el número de hojas, ¿no? Le vamos a generar más costos de impresión, ¿no? Pero podemos hacer algunos cambios en justamente ese tramo de la historia que tanto nos preocupa, y que ahí también tenemos que ser justos con las posibilidades de mejorar, ¿no? En los contratos que ya tenemos planteados. Y en ese sentido, referirnos, y si quieren después puedo hablar un poquito cuando responda también a las premisas del congresista González sobre el tema de terrorismo, que es lo que vamos a mejorar, pero para terminar con este Arimborgo, es cierto que ahorita en el Poder Judicial tenemos este proceso, ¿no? Que, como ya expliqué, ahorita está en Corte Suprema, ¿no? Nosotros respetamos la posición del colectivo Padres en Acción, que puede estar representado también acá con los asistentes, pero también tengo que hacer valer la rectoría del Ministerio, ¿no? Entonces el Ministerio también va a responder ante esa demanda, y con paciencia vamos a escuchar la respuesta que nos tiene la Corte Suprema, y quizás nos sorprenda y nos pueda dar un nuevo punto de inicio donde podamos entender mejor qué entendemos por estos procesos. Finalmente, por intermedio de usted, Presidenta, para poder responder al congresista González. Es cierto que hay un gran deber de mejorar los textos escolares, congresista. Esa es, digamos, la preocupación que tenemos. De ahí los lineamientos que queremos plantear, una política pública que pueda hacer lo que ya he venido diciendo y está en la presentación, y hacerlo con mucha convicción, ¿no? Y poder ahí tener el compromiso. Repito, en un año renovar toda la dotación 2020 es un reto grande y es una responsabilidad grande, pero vamos a estar a la altura de ello. Habló también, y creo que se ha hablado en otros momentos, sobre el tema de terrorismo. Nosotros creemos que tiene que quedar, a ver, lo que nosotros buscamos es que como perfil de egreso nuestro estudiante pueda tomar una posición en libertad, ¿no? Y respetar la posición de los otros. Y ahí está el fin educativo, porque si dos personas que tienen posiciones distintas logran resolver sus diferencias en el diálogo, en la cultura de paz y no en la violencia, solo si llegamos a ese punto, recién aseguramos que la historia no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, hay que dar libertad de pensamiento, pero también inteligencia emocional para poder relacionarse con el otro, ¿no? Esa es la finalidad educativa. Entonces, para poder mostrar eso, tenemos que mostrar todos los hechos, de forma objetiva, sin muchos adjetivos, ¿no? Sino cómo se han dado, ¿no? Y en el caso del periodo 1980-2000, a todos nos queda claro que las organizaciones terroristas fueron criminales, sentenciadas por ello, judicializadas. También nos queda claro, y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Segundo, nos queda claro, y es otra cosa que todos estamos de acuerdo acá, que hubieron grupos del Perú que se enfrentaron a esa violencia. Y estoy hablando de nuestras Fuerzas Armadas, también estoy hablando de la Iglesia, también estoy hablando de las rondas campesinas, que fueron valientes en sus territorios para enfrentar esa violencia terrorista, y muchos perdieron la vida por ello. ¿Cómo no valorar? Gracias. Pero también en ese enfrentamiento hubo excesos que están judicializados y que también es importante darle luz, porque siempre hay que preocuparse por darle luz y justicia a las víctimas, ¿no? Y todo eso lo debemos contar con una narrativa objetiva, ¿no? Sin sesgos políticos, para justamente asegurar la libertad de que tiene toda persona de tomar la postura que mejor vea conveniente. Pide una interrupción el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Señor Ministro, con el todo respeto le voy a dirigir a usted, pero creo que lo que usted está señalando no se refleja en los contenidos. Aquí tengo mis manos y vamos a leer, porque acá la invitación que se le ha hecho es para analizar los contenidos, ¿no? Si tiene o no tinte ideológico. Entonces, sobre ese tema específico, a ver,
vamos a dar lectura lo que dice el texto. Y hay qué cosa es lo que interpreto, lo que ustedes pueden deducir de lo que dice aquí. Si es igual a que realmente se narra los hechos en forma objetiva, y vamos a ver que de lo que se lee aquí, se quiere equiparar, ¿no?, a estos terroristas con la reacción que tuvo el gobierno para frenar estos avances terroristas. Voy a leer, dice, acciones antidemocráticas en la lucha contra el terrorismo. Mire, el título nomás, acciones antidemocráticas en la lucha contra el terrorismo. Durante la década de 1990, el régimen fujimorista fue desarrollando una serie de medidas autoritarias y antidemocráticas que mellaron los logros en la lucha contra el terrorismo. O sea, con este párrafo no se está resaltando los actos de terror. Lo que se resalta es quizás, como dice aquí, esas, entre comillas, medidas antidemocráticas. O sea, se van en contra del Estado, en contra de lo que el Estado defendía. Más abajo dice, la violencia llevó a muchos pobladores a abandonar los pueblos, dando lugar al fenómeno del desplazamiento. También se impusieron autoridades ilegítimas. Luego, lo que ocasionó un vacío de poder que fortaleció el autoritarismo y exacerbó conflictos locales en algunas comunidades campesinas. Además, el asesinato de funcionarios públicos y militantes de partidos políticos democráticos afectó la institucionalidad y representatividad del Estado. O sea, ¿qué entendemos por estos párrafos? A ver, entendemos que realmente estamos dando a conocer lo que fue el terrorismo en el Perú, o estamos viendo, resaltando acá medidas que el Estado tuvo que tomar por necesidad para frenar esos actos de terror. Entonces, acá como que yo particularmente lo entiendo, y creo que cualquiera lo va a entender, cualquiera que objetivamente lo quiera entender, no aquellos que lo direccionan por otro lado, ¿ya?, va a entender como que el Estado, acá en el Perú, se vivió, pues, todo lo que se hizo fue antidemocrático, que todo, aquí hubo una reacción desmedida del gobierno, cuando sí, de repente, hubieron actos aislados. Eso no se va a negar, actos aislados. Pero estos aislados no tienen por qué empañar toda la reacción que tuvo que tener el gobierno. Y acá lo que se lee es lo que, más o menos como le digo, o sea, se va a entender como que el Estado ha puesto muy mal para frenar todos estos actos de terror. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. ¿Puede continuar, ministro? Gracias, presidenta. Bueno, con esta Mantilla que menciona estos temas porque me permite también aclarar un punto. Los textos con los cuales usted se refiere justamente son los textos que estamos discutiendo en las oportunidades de mejora que tienen. Y inclusive hemos tenido talleres y reuniones previas para discutir esos puntos de vista, ¿no? Y que nosotros estamos abiertos a la escucha de toda la sociedad civil con respecto a lo que sienten con respecto a esos textos, ¿no? Pero que en el proceso de cómo llevar eso a las mejoras, en los textos que usted menciona, va a ser en la rectoría del Ministerio, ¿no?, en lo que nosotros consideramos que puede ser mejor para el aprendizaje y los logros de aprendizaje que tengamos en nuestros estudiantes. Y para terminar un poco, por intermedio de usted, presidenta, con el congresista González, nosotros nos preocupamos por infraestructura. Yo le voy a contar ya algo de infidencia, casi íntimo. A mí lo que me quita el sueño todos los días y todas las noches es un terremoto a las 10 de la mañana. Les soy sincero, no me quita el sueño el tema de la historia del terrorismo ni el tema de género. Finalmente, la problemática más latente que siempre tenemos es infraestructura, porque son ya vidas humanas, ¿no? Y los otros procesos creo que están perfectamente discutibles en diálogo. Y eso es lo que trabajamos 24/7, congresista. Y gracias por reconocer también que en las reuniones que tenemos conjuntamente creo que logramos mejoras en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde queremos reforzarnos también con el tema de friajes y heladas. Para nosotros, el que la naturaleza nos haya adelantado este fenómeno es una preocupación muy fuerte. Y lo que hacemos es, y ustedes pueden ver, nos dirigimos a estas zonas, viajamos a estos espacios y tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance por una actividad de emergencia, no planificada, porque se ha adelantado 1-2 meses a lo que teníamos previsto. Pero en fin, vamos a reponernos, vamos a lograr estar en mejor condición con respecto a eso. El congresista Juan Carlos González pide una aclaración. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, me sumo a lo que explicaba muy bien el congresista Mantilla. Yo pienso como él. Yo creo que, porque yo recuerdo que usted, yo lo he visto en televisión, usted dijo el maestro Bessler, ¿de acuerdo que usted ha visto? Yo tengo ese video. Pero mire lo que dice el maestro Bessler, ¿no? Yo sé que es su opinión, evidentemente, ¿no?
Ha habido mucha ideologización en los últimos 3 o 4 años en el Minedo, tanto a nivel de funcionarios como técnicos. Ya dijeron muy bien que la política ha estado a cargo de economistas, de profesionales de otros rubros. Ha habido una tendencia que no se ha sabido mantener adecuadamente. Muchos de los funcionarios de la gestión, la de martes, han vuelto después que yo he salido. Eso es lo que dice el maestro Eckler, usted lo dijo. Me preocupa que el tema del currículo se quiera volver atrás sin someter a consulta, acá no dice a los congresistas, acá como muy bien y apasionado el congresista Ochoa, y muy bien, sin consultar a los maestros. Ya no hablamos ya de la sociedad civil, ya no estamos hablando de los congresistas, de un partido político, acá estamos hablando a las personas que están formando a nuestros niños. Entonces, si la persona que estaba involucrado 4 años como viceministro y después 6 meses o 8 meses como ministro dice esto, entonces, señor ministro, con todo respeto, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Muchas gracias. ¿Puede continuar, ministro? Sí, y para terminar con esta intervención, con la última consulta del congresista González, sí, efectivamente, en la política que queremos plantear, en los lineamientos de la dotación 2020, los maestros tienen una participación primordial, ¿no? Y eso, gracias por ponerlo en la mesa, y nos permite también asegurar esa participación, ¿no? Y siempre, todos los respetos con el, efectivamente, el maestro Bexler, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre tenemos una comunicación muy abierta con el exministro. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Le piden una interrupción al congresista Ochoa y también otra el congresista Francesco Petrosi. Presidente, intentaré ser muy, muy breve. Presidente, por intermedio suyo, sí, muy, muy rápido. De hecho, yo no siento satisfacción en la respuesta que el ministro ha dado a las preguntas que he hecho. Por intermedio suyo voy a alcanzar, ojalá se pueda hacer un resumen de las preguntas y el señor ministro pueda responder por escrito lo que le he pedido, por favor, porque yo no me siento absolutamente satisfecho con lo que ha dicho respecto a lo que he preguntado. Al contrario, creo que ha evadido a establecer las respuestas. En otro sentido, presidenta, creo que hay que tomar una cosa muy seria en este sentido. Lo que sucede es que estamos viendo la consecuencia de una política que en alguna medida leyó desde una lectura, de una percepción de un exministro. Presidenta, que hemos reducido la formación integral de nuestros hijos, de nuestros niños y niñas, a matemática y a lectura. Y la vida de la persona de nuestros hijos no interesa al Ministerio de Educación. Esa es la pura verdad. Y porque al Ministerio de Educación aparentemente solo le interesa matemática o profesor de lectura. Y la vida misma de las personas no le interesa. Y entonces, presidenta, es obviamente que descuiden en la elaboración de textos esto que estamos viendo. Y eso lo venimos gritando los maestros desde hace años, años de años. Y claro, los textos tienen que ser hechos por personas que no están dentro del ministerio y gastar infinitas cantidades de recursos porque en el ministerio no hay profesores pues que puedan hacer ese trabajo. Porque está lleno de economistas, abogados, bachilleres. Y claro, no hay sentido común para formar. No hay sentido común para implementar la política pensando en la formación integral de los niños y las niñas. Lo demás podemos seguir discutiendo. Si estoy de acuerdo, si había autoritarismo, no había autoritarismo, si el tema es género, no género. Disculpen el término, presidenta, pero ¿por qué razón, con todo respeto, si los curas y los pastores no hacen su trabajo, tenemos que llevar religión al colegio? Que hagan su trabajo donde corresponda. Insisto, yo también soy creyente. Pero ¿por qué razón? Porque no forman bien ni curas, ni pastores, entonces hay que meter a la educación un curso de a los profesores. Resuélvame el problema de desarrollo espiritual, cuando la espiritualidad es mucho más grande, obviamente. Presidenta, solamente decirle al ministro que en el tema de la creación de los textos escolares, presidenta, insisto, ni religiosos, ni militares, ni personas que no tengan la vocación profesional de la imparcialidad, y que tengan exactamente el tema de la ciencia, de la pedagogía en su conocimiento. Y finalmente, que no permitamos, presidenta, que haya injerencia de algunas personas o de algunos políticos
para poder hacer poner contenidos cuando nuestro enfoque es por competencias y capacidades. Y que no sea el ministro, los ministros, que hagan caso a uno o a otro por permanecerse en el cargo. Que esa es la otra situación. Para no pelear con uno, para no pelear con otro, entonces le hago caso y le hago creer que mi concepto de género es esto, que mi concepto de violencia es esto, que mi concepto de tal es esto. ¿El objetivo cuál es? Permanece en el cargo. Entonces eso, Presidenta, tiene que desaparecer también en los funcionarios, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Congresista Ochoa. Sí, le agradeceríamos, Ministro, que hoy nos pudiera dar respuesta a todas las interrogantes de los congresistas, considerando que estamos en sesión extraordinaria y que ha venido con su equipo de trabajo. Tiene la segunda interrupción el congresista Francesco Petrosi. Muchas gracias, Presidenta. Brevemente, yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. La historia es tan importante como el modo en el que se cuenta. A los niños no se les puede aleccionar a no creer en el Estado. Por eso estamos como estamos. El Estado es la madre de todas las instituciones. Un ciudadano en el Perú tiene que crecer sabiendo que el Estado lo va a defender y lo va a apoyar. Yo lo que veo, sumándome a lo que dijo el congresista Mantilla, es que aquí se les está enseñando a los niños que el Estado fue el culpable de esta etapa terrorista en el Perú. Y eso es falso. El Estado reaccionó como pudo a un ataque cobarde de un grupo criminal. Aquí no hubo guerrillas. Aquí hubo terrorismo. Esto está faltando. Señor ministro, no nos venga, por favor, a decir que no hay tiempo para cambiar algo en los libros, que los contratos están listos, que no se pueden cambiar. Usted es el ministro de Educación. Usted tiene que cambiar esto. Aquí las cosas por su nombre. En el Perú hubo terrorismo. Un terrorismo que casi derrumbó a las instituciones de la República del Perú. Nosotros no podemos enseñarle a los niños lo contrario. Que los terroristas fueron víctimas de la falta de institucionalidad del Estado peruano. No, por supuesto que se cometieron errores. Y hemos de lamentarlos por el resto de nuestra historia. Pero el Estado defendió a los ciudadanos del Perú de la mejor manera que pudo. Y se terminó con el terrorismo. Y por la falta de vigilancia en este tema, ese terrorismo, y digo la palabra bien fuerte, terrorismo, está volviendo a germinar. ¿Y ustedes les van a poner esto a los chicos en los libros? Por Dios santo, señor ministro. Por supuesto que hay que contar la historia, como en Alemania se contó la historia del Holocausto, pero se cuenta con neutralidad. Se cuenta con la intención de que el Estado siempre te va a proteger. Si tú crees que el Estado te va a anular, no tenemos dirección. ¿A dónde estamos yendo? El Estado nos va a proteger porque para eso existe. Por supuesto que tiene errores, porque el Estado, como la Iglesia, es una institución dirigida por seres humanos y los seres humanos nos caracterizamos por cometer errores. Pero por favor, atentos a la historia y a cómo se cuenta. Usted tiene en sus manos el poder de hacer que se cuente como tiene que ser. Gracias. Gracias, congresista Petrosi. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Doble micro. Buenas tardes, señora Presidenta, buenas tardes al señor Ministro, buenas tardes, colegas congresistas. Creo que estamos en un punto bastante complicado, porque yo no sé cómo se pretende mejorar la calidad educativa cuando es el tema de fondo, señor Ministro, el tema de fondo es la calidad ejecutiva, sin embargo, estamos tratando de temas periféricos, de segundo nivel, de segundo orden, frente a una realidad clara y concreta que el nivel de educativo es absolutamente pobre, o relativamente, en todo caso, bastante bajo. Y me queda claro, mucho más claro, porque a través de todas las observaciones a los textos escolares, usted está esgrimiendo, bueno, lo vamos a trasladar para el 2020, va a ser en la nueva edición, etcétera, etcétera. Hoy, con la velocidad de los conocimientos que se adquieren de manera casi permanente y que van cambiando, o sea, para el 2020 vamos a quedar sumamente atrasados. Y así vendrá el nuevo ministro el 2020, 2021, y nos dirá, dentro de 3 años vamos a modificarlo, y al final de cuentas,
Mi pregunta es, ¿cómo vamos a reparar ese tiempo que va a perder esa generación? Porque va a perder, aquí hay alguien que pierde. Son los muchachos 3 años que van a perder con esta pésima educación, o por lo menos desinformada totalmente estas generaciones, ¿no? Porque ese es el tema. Sobre eso, hay un adicional sobre esto. ¿Qué significa ese gasto? ¿Y qué significa el gasto? Hoy día estamos aceptando, usted lo está aceptando, que todo esto ha sido mal llevado, no falta planificación, ha dado infinidad de excusas que son relevantes en todo caso desde su punto de vista, pero nosotros somos congresistas, que nosotros tenemos que fiscalizar no solamente la calidad educativa, sino si es que se va a gastar bien o se está gastando mal. Ese es el tema. Entonces aquí no sé cuánto se estará perdiendo y lo vamos a tirar al tacho de la basura y le estamos dando veneno en vez de darle y nutrirlos de manera adecuada a nuestras generaciones. En primer tema es eso. Segundo tema, en todo caso, señora presidenta, a través suyo, al ministro, nosotros a mí particularmente me preocupa el gasto público y está vinculado al presupuesto nacional, de hecho, aunque les duela, ahora ya se quiere gastar hasta en publicidad. Pero queremos saber qué presupuesto, o mejor dicho, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Y ahí, no solamente a nivel, como muchas veces aquí creen que también somos minusválidos mentales, que no hemos estudiado nada aquí, que no manejamos presupuesto, cuando sabemos mejor de repente que el propio ministro, cuando hemos discutido varias veces, no digamos con menospreciando a ustedes, sino el propio ministro de Educación, de Economía, cuando ha venido en las dos oportunidades que nos ha tocado aquí conversar de manera directa. Pero lo que tiene que quedar claro es que ya no se nos mande en términos de resumen simplemente las partidas, sino a nivel de partidas genéricas y a nivel de partidas específicas para evitar qué es lo que está pasando hoy. Todos preguntamos y siempre nos ponen las cifras gruesas y realmente nos quedamos en nada. Y necesitamos estar plenamente informados para tomar decisiones. Es muy probable que si estamos frente a un escenario así complicado y difícil, como dice el ministro, de repente ya no es conveniente pues editar estos libros. Porque ya no nos sirven. ¿Vamos a seguir engañando a las generaciones siguientes? No sé hasta qué nivel de complejidad habremos llegado, que estaríamos gastando demasiado por gusto y no tendríamos mayor efecto. En ese sentido va también mi segunda pregunta, efectos en el presupuesto del Ministerio de Educación y, consecuentemente, también como correlato, saber qué es lo que, cómo se ha venido gastando y qué es lo que se puede mejorar hacia adelante, porque también lo he escuchado usted que quiere comprometerse en función del trabajo futuro. Estamos de acuerdo. Pero definitivamente miremos hacia atrás en números, ya no en palabras. Aquí tenemos que hacer evaluaciones cuantitativas y fundamentalmente ya cuantitativamente tenemos que ir en esos aspectos. Creo que esa es la forma más fácil de darnos cuenta y ver en números qué es lo que está significando y todo lo que se ha malgastado y se pretende malgastar hacia adelante. Es muy probable que también podamos tomar la decisión pues que no se efectivicen ya este tipo de contratos, si son cifras astronómicas y que realmente están vinculadas de repente a editoriales y como aquí, y eso se lo digo, no le echo la culpa a usted, pero hemos visto que aquí las cosas siempre se sobrevalúan. Entonces parece un mal endémico de todo el Estado y particularmente en el caso, muchos defienden al Poder Ejecutivo, pero no, y siempre se prenden del Congreso, cuando el Poder Ejecutivo maneja 155 mil millones de soles. Y no queremos mirar por ese lado. Tenemos que mirar, si queremos ajustar en los presupuestos, es indudable que tenemos que apuntar a la madre del cordero, a los efectos más grandes que se tienen sobre ese tema. Tercer aspecto, que también es un corolario de lo anterior. ¿Qué responsabilidad vamos a asumir en todo caso para el 2020? Porque nos dice que el 2020 vamos a traer otros libros y de repente también resulta siendo desfasados y así vamos a llegar hasta el siglo XXII y no vamos a arreglar nunca nada. Justamente a raíz de esta curva de la experiencia nosotros podemos acortar los espacios y los tiempos. O sea, justamente nosotros ya no podemos hacer ese recorrido, esa curva, y vamos a seguir perdiendo todas las veces dinero y sobre todo perjudicando a la población educativa. Entonces, tenemos que ir, señor, en una sola tangente, tiene la curva, una tangente, ir la línea más corta. Y creo que por ahí podríamos estar mejorando y de repente lo terminamos aplaudiendo a usted dentro de 6 meses. Pero es necesario corregir esta figura. Si no, si vamos a seguir viniendo a contarnos el mismo cuento y seguir con la misma curva que estamos haciendo, bueno, no hemos mejorado nada y vamos a seguir haciendo este plan, señor ministro. ¿Cómo piensa superar esta situación también?
porque de eso se trata. El cuarto tema ya también va vinculado, no sé, usted nos trata de dar una explicación sobre el friaje, pero que no nos llena de, o sea, vinculada fundamentalmente a lo que está sucediendo aquí en el caso del sur del Perú, del cual vengo. Son más de 100 niños que en este momento han dejado de asistir y han fallecido fundamentalmente, ¿no? Más de 100 niños que ya han fallecido inclusive por ser desatendidos de una u otra forma. Y justamente en edad escolar, y muchos más son los que están ahora dejando de asistir. Y alguien ya lo manifestó. Un problema del... me habló el señor González, dijo el del siglo pasado, ¿no? Estos problemas han sido resueltos en los países desarrollados en el siglo XIX. O sea, todavía te equivocaste de 100 años. Pero, es decir, estamos en una etapa de las cavernas. Lo primero que exterminó a los neandertales, a los hombres del Cromañón, fue justamente este tipo, las glaciaciones. Y nosotros no somos capaces de reaccionar frente a un esquema de tal naturaleza, señor ministro, y nos contentamos con decir, bueno, puede haber un friaje, que, bueno, en todo caso, se sentirán contentos que sigan muriendo niños, por favor. Son los primeros que tienen que ser atendidos. han dicho, bueno, esa es la información suya, no sé. Que ahora este año están contentos porque han muerto menos que el año pasado. Por favor, yo no sé, yo no tendría ni cara para defender al gobierno, ¿eh? Ni cara. Y eso me duele a mí porque justamente vengo de esa zona sur y hemos trabajado a 5.000 metros nosotros. Y tenemos la experiencia clara, señora presidenta, y no es tan simple, señor ministro, hay que tener, pues, por lo menos, hay que sentirse, pues, indignado frente a esa situación. Y sobre todo, mire, ahí tienen varios efectos. Uno, en que esos sectores no reciben una buena educación. En segundo lugar, seguramente los libros que salgan ahora le van a llegar el 2020. Y van a estar, y después de 2020 le entregarán, le entregarán el 2025. Y así sucesivamente, o sea, aparte de recibir mala educación, encima van a llegar absolutamente desfasados. Y aparte de ello, adicionalmente, esto tiene una altísima mortandad. Yo creo que justamente son los colegios educativos de esas zonas, de esos lugares, que uno nunca les presta atención, muchas veces salen los mejores estudiantes. Y nos consta a nosotros, particularmente, donde yo vengo del departamento de Tacna, que usted sabe que tenemos el primer nivel de competitividad. Y por lo tanto, pero para que se dé cuenta, hemos ido y visitado cada una de esas zonas, y donde hay alumnos excelentes, imagínense, las peores condiciones... Salen alumnos muy buenos, pero la mortalidad es muchísima. Imagínense que es muy lamentable que esos futuros profesionales de repente, porque salen con muchas ganas, y es masa, algo que ustedes de repente no lo conocen. Muchos de estos estudiantes se van a Bolivia a estudiar, porque son mejor atendidos. Y en estas condiciones del friaje, usted debe tener conocimiento también, señor ministro. Perdón, señora presidenta, pero esta es una situación que nos lacera el alma. Porque niños de esta naturaleza se van ahí a 20 kilómetros, está Bolivia, y está Chile también, un poquito más lejos, pero viajan hasta ser atendidos a los centros de salud, en el caso, y con Bolivia. O sea, nosotros, ¿en qué nivel estamos llegando? Antes por lo menos iban al lado chileno, decían, bueno, los chilenos están mejor que nosotros, pero ¿qué significa ya con Bolivia? Si ni siquiera estamos en una situación paupérrima, que ojalá les llame la atención también a los señores de la gran prensa que están aquí y que muchas veces nos critican de la peor forma. Pero aquí estamos para poner siempre la cara y decirle la verdad al pueblo peruano. Muchas gracias, señor ministro, por intermedio suyo, señora presidenta, pero creo que esos cuatro puntos, ojalá que nos contente de manera directa, más allá de los buenos deseos, creo que necesitamos respuestas concluyentes. Muchas gracias, señora ministra. Señor ministro, gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Castro. Tiene la palabra el congresista Edwin Donaire. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. La más cordial bienvenida a nuestro ministro. Y ojalá que no se incomode o esta noche no le dé ningún insomnio, porque dice que no le quita el sueño la historia del terrorismo y la ideología del género, y con todo respeto le voy a decir que sí, debe sufrir de insomnio con la historia del terrorismo y lo que se vuelve a repetir. Señora presidenta, ahora van a ser casi 2 años, a Dios gracias, que todavía no lo cierran el Congreso, ¿no?
pero estamos cumpliendo 2 años a discutir estos mismos temas. 2 años. ¿Y sabe por qué? Y siguiendo en la línea del congresista Castro, ¿sabe por qué, señora Presidente? Porque se miente, se distorsiona la verdad, se burlan y engañan. Esa es la razón principal por qué cada vez tenemos que volver a perder nuestro tiempo y con el dinero que los peruanos dan para que nosotros hagamos leyes, tengamos que hacer perder el tiempo por estas mismas personas que tienen ese doble discurso que linda en la hipocresía y en el cinismo, que por un lado dicen estar contra el terrorismo y por otro lado cuando presentamos ciertas leyes hacen un trabajo sutil en favor de los terroristas. Y eso ya sabemos quién son y lamentablemente hay también un grupo de congresistas, señora Presidenta, que habría que tener 2 años de discusiones estériles. Segundo tema, señor Presidente, señora Presidenta y para nuestro invitado. Excesos, claro. Señora Presidenta, durante toda la época del terrorismo hemos hecho como 100.000 operativos, 100.000 operativos. ¿Cuántos ha habido de excesos aislados? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Y qué porcentaje es eso? No llega al 0.1%. Entonces no se puede decir acá y poner en la misma balanza a las Fuerzas Armadas y a los terroristas. Y hay que decirle con su nombre, terroristas, genocidas y homicidas. Y a usted, señor ministro, con todo respeto, sí debe quitarle el sueño la historia del terrorismo. ¿Sabe por qué? Porque las mismas condiciones se están vienen repitiendo. ¿Y cuál es la razón? Nos hemos puesto a analizar de magnificar estos hechos aislados. ¿Sabe cuál es la razón, señora Presidenta? Es de desprestigiar, desmerecer a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no tienen la catadura moral para poder luchar contra el terrorismo, porque son una manga de homicidas, genocidas y violadores. Esa es la razón principal. Desprestígelos, desmereceles. Diles que son una manga de homicidas y violadores, por lo tanto, no tienen las facultades ni la catadura moral de poder luchar contra. Esa es la razón principal. Y es el principal elemento que defiende a todos los peruanos, señora Presidenta. Ahora hablamos ideología de género. Yo les pregunto, y disculpe usted, señora Presidenta, como ayacuchano, como serrano, ñoja manan jonjarunichu, manan penjacunichu, rimaita runasimita, chaimanta Ochoa, creyente, que ha comulgado. Y un poco voy a hacer un paréntesis, porque he ido a Cusco, pero no me he puesto la de medalla del Congreso, porque mejor no digo nada. Bueno, señora Presidenta, mire, yo voy a ser bien claro. Yo soy muy creyente. Si tuviéramos autoridades que estén cerca de Dios, desde ministros, presidentes, políticos y todo, no habría tanto ladrón, no habría tanto ratero, no habría tanto abusivo, no habría tanto corrupto. Así de sencillo, señora Presidenta. Necesitamos autoridades que estén cerca de Dios. El que esté cerca de Dios no llegará a ser como Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres, pero por lo menos tenemos el temor de mentir, de engañar, de burlarlo, como hizo el señor Kuczynski respecto a su compromiso de campaña de mentir y engañar con las pensiones. Y después, ¿y qué dije? Claro, es un presidente fraudulento e ilegítimo porque recurrió al engaño, a la burla con un compromiso de campaña para ganar votos. Entonces, ¿no habrá, señora Presidenta, como le diga, más discriminación respecto a estos seres humanos que los amamos y los queremos, LGTB, homosexuales, todo? Sí los queremos y los amamos. Y yo tengo adelante al señor de Belaunde y atrás lo tengo a Carlos Bruce. Ya usted sabrá mi situación complicada, pero no es ninguna situación complicada. Porque les aseguro que yo los quiero, los amo, pero ahí cito nada más, ya, más que a otros congresistas. Y no me vengan a medias a decir homofóbico, porque de verdad le tengo el aprecio y afecto particularmente al que está delante mío. Y yo estoy atrás. Entonces, en ese sentido, ¿no habrá mayor discriminación con nosotros de la gente andina?
¿No le vemos la discriminación en los puestos de trabajo al cholo barato, como se dice despectivamente, por su necesidad de trabajo? ¿Cuál es más importante? ¿Ese grupo del LGTB que también merece el respeto, nuestras consideraciones, o los grupos del Perú profundo, de nuestras comunidades nativas y andinas? ¡Claro que ellos merecen más! Que son los verdaderos dueños ancestrales de todos nuestros yacimientos mineros. En ese sentido, señora presidenta, de verdad, yo no sé por qué seguimos perdiendo el tiempo acá, ya 2 años con el mismo tema, y voy a regresar al principio, es porque cunde la mentira, el engaño, la burla, ese doble discurso que se dice una cosa y se actúa de otra manera. No somos coherentes en nuestro discurso. Señora presidenta, para terminar, habló nuestro congresista Edgar Ochoa, matemáticas y qué más era, ¿cómo? Comprensión de lectura. Más que matemáticas y comprensión de lectura, yo diría, ¿y dónde está la educación cívica? ¿No interesa? Ah, no le interesa a él, efectivamente. Señor presidente, yo no lo he dicho, lo está diciendo él, ¿eh? Ya. Claro, claro. ¿Qué se enseña en la educación cívica? Los valores éticos y morales, los valores cívico-patrióticos, venido a menos. Le preguntan a un estudiante quién fue Bolognesi y quién fue Andrés Avelino Cáceres. Ah, que lucharon por la independencia. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué sufrimos de carestía de lo que es la honestidad, de lo que es el honor, de lo que es el valor, de lo que es el coraje y tantos? ¿Y sabe qué? Le recomiendo a usted, señora presidenta, a través de su persona, no le dé las definiciones de lo que es coraje, de lo que es honor y todo eso. Hágale una escenificación. Con eso aprenden más. Escenifíquele las palabras de Bolognesi 2 días antes de la Plaza de Arica, que le dijo: tengo deberes sagrados que cumplir, y tú como estudiante también tienes que cumplir tus deberes. Y ahora tengo hasta resistencia dentro de mi grupo, que por qué los, para sacar un proyecto de ley, los de 17 años, menores de edad, ¿qué hacen en la calle más allá de las 10 de la noche? Se oponen algunos congresistas. Dicen, va contra la Constitución el libre tránsito. Yo, padre de familia, 12 años, te quedas en la casa y no sales a la calle. ¿Qué me va a denunciar a mí de abuso de autoridad porque quiere ir a reunirse con su pandilla? Debemos sacar una ley y debemos apoyar con usted, señor ministro y señora presidente, que nadie de los 17 años, más allá de las 10 de la noche, no puede salir a la calle. Que no salga a la calle. ¿Qué hace alguien de los 17 años en la calle? ¿Qué cosa está? ¿Con su troncho? Perdón, estoy utilizando un término de Kuczynski, no es el mío. ¿Qué está? ¿Con su trago? ¿O está en un acto delictivo? ¡Cuidemos a nuestros jóvenes! Saquemos leyes en las cuales verdaderamente hay que crearle las condiciones para que sean como nosotros. ¿No, congresito Ochoa? ¿De verdad? ¿Nos han dado palo? ¡Sí que nos han dado palo! Ahora le tocan, le jala la patilla, pucha, pobre profesor, le enjuician. ¿Cuánto tenemos que regresar? Y no me digan a mí ahora de violento, porque en la Biblia también dice, métele palo de vez en cuando y cría a tus hijos con un poco de frío y un poco de hambre para que sepan valorar lo que significa ganarse un centavo o un mordisco de pan. Entonces, señor presidente, en la misma línea de nuestro congresista Edgar Ochoa, ¿sabe qué? Bueno, quiero acollerarme a tu posición también, pues, ¿ya? Entonces, ¿sabe qué? Y me hace acordar cuando vino el gabinete acá y hablaban de un ministro de Economía, de un premier, que decían que era una luminaria, maestrías, doctorados en Oxford, Harvard. ¿Qué me importa a mí tener un ministro con tantos diplomas debajo del brazo si no tiene lo principal, que son los valores éticos y morales? Si no tiene alto sentido de sensibilidad humana por los más necesitados un ministro. Y de verdad, por último, señora presidenta, debemos racionalizar, optimizar y priorizar el presupuesto si no alcanza para todos. Si yo tengo 4 manzanas, siempre doy el ejemplo,
y tengo que repartir entre los niños pobres, yo no le puedo dar dos manzanas al niño pobre y dos manzanas al niño rico. Eso será igualdad, pero no es inequidad, es inequidad. Equidad será darle tres manzanas al niño pobre y una manzana al niño rico. Esa es la forma como se gobierna. Y cuando he conversado con muchos presidentes, inclusive de los últimos, me dice: ¡ay, qué complicado es gobernar! Usted no sabe que me piden esto, el otro. No se complica gobernar cuando no se recurre a motivaciones personales ni a intereses del compadrazgo de partido político ni partido económico, señora presidenta. Para así terminar, que, congresista. Gracias, y yo termino, señora presidenta, siempre con mi consejo. Le voy a dar mi libro, El silencio de los héroes, para que sufra un poco más de insomnio, señor ministro. Una interrupción me está pidiendo y yo ya termino de ahí, señor presidente. Gracias, congresista Donaire. Tiene la interrupción el congresista Julio Rosas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Donaire. Me es difícil igualar al tono de voz del congresista, que me parece muy bien planteado su ponencia y lo que dijo. Suscribo casi todo lo que él mencionó. Presidenta. También así, como aprecio la presencia de la doctora Juliana Calombroy, quien va a hacer uso de la palabra al final, también pediría por su intermedio que por 3 minutos se le dé la palabra al doctor Juan José Uchulla, que es de la Asociación de Padres Unidos Pro Familia, al final de la reunión, como usted considere. Pero permítame dar unos alcances. El ministro ha dicho, solo se va a imprimir lo que ya se ha dejado. Interesante, ¿eh? Lo que viene, él no puede hacer nada, no tiene autoridad, no tiene facultades, sencillamente deja correr. Lo que ya dejaron los anteriores se va a imprimir. Segundo lugar, ha dicho, cuando los anteriores ministros, hay que entender esto, mencionaron el género, él ha recogido su frase, porque también en sus declaraciones en el comercio dice: quiero ser contundente, dice el ministro de Educación, quiero ser contundente en la posición del Minedo, no está hablando a título personal, del Minedo, voz política, políticas públicas. La igualdad de género es una herramienta que debemos utilizar para erradicar la violencia contra la mujer desde las escuelas. Está hablando de igualdad de género. Es decir, está hablando desde una ideología, desde una perspectiva ideologizada, porque para combatir la violencia, querido ministro, a través de usted, presidenta, todos los colegas, los presidentes y el pueblo peruano, no se puede combatir la violencia desde una ideología de género. Hay que combatir la violencia con nombre propio, desde donde se debe combatir directamente. Por eso es que hasta ahora no se combate la violencia, pues, por todo el género, género, género y todo lo demás. Es más, presidenta, me preocupa que de acuerdo a su cronograma de actividades y fechas y todo lo demás, se vaya a continuar imprimiendo los materiales, ministro, a través de usted, presidenta. Porque desde el ministro Saavedra, Martins y todo lo demás, se ha gastado 300 millones de soles del Perú imprimiendo esos materiales, que se ha retenido, dado a la protesta del padre de familia, no se ha distribuido. Y para el ministro, eso no significa, como dijo el congresista Castro, están muriendo más de 100 niños por el friaje y ahí no se invierte. Otra vez, el ministro, al igual que los ministros anteriores, niega la ideología de género. Quiere tapar el sol con un dedo y decir, no existe ideología de género. Ese es un tipo de ideología. Así como niegan el terrorismo, porque para los peruanos sí hubo terrorismo. Que escuche, pueblo peruano, no se le llama conflicto armado. Hubo terrorismo, que mataron profesores, policías, ciudadanos de a pie y hasta niños. Así como dice, no hubo terrorismo, también dice acá, no hubo, por supuesto, estudiantes universitarios, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos. Y ahora, con la misma manera, dice él, no hay ideología de género. Quiere decir que los padres de familia, él está diciendo, en sentido contrario, son ignorantes, no saben leer, se han enquistado con ese término, los padres de familia y los educadores no son cultos, los únicos cultos son todos los del Ministerio de Educación. No, presidenta, el ministro tiene que cambiar, y termino haciendo un pedido de la gran mayoría, casi todos los padres de familia y estudiantes del Perú, que se retire el enfoque de género del currículo nacional y de los textos. Ese es el pedido claro y contundente y transparente a nivel de Perú. El ministro no puede, desde una ideología, defender, y ha tomado postura. Dice, estoy esperando cuál es la sentencia final del Poder Judicial. ¿Qué esperando? Si ya declaró, ya tomó parte, ya sentó posesión. Entonces, se está riendo y burlando de los padres de todos los peruanos. Y termino con esta, presidenta. Ha dicho en un momento,
cuando hablábamos de que hay que respetar diferentes puntos de vista, dice, hay que otorgar libertad de pensamiento. Qué curiosa frase del ministro. La libertad de pensamiento es intrínseco, irrenunciable en todo ser humano. No lo otorga el Estado, no lo otorga el Ministerio de Educación. Uno es libre para pensar. Entonces, mire, estas frases y palabras, él, por supuesto, con su buena intención, no quiero cuestionar eso, pero sí, las expresiones concretas y claras, quiere direccionar y decirnos esto no, que es así, que es así, no. El pedido concreto que hacemos la gran mayoría de peruanos, que se retire toda mención a género, todo enfoque de género, porque no se puede hacer educación desde una ideología, sino más bien basado en principios, valores, que son fundamentales en nuestra educación peruana. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, Presidenta. Mi saludo al ministro, a la viceministra, colegas presentes. Le hemos invitado al ministro a esta comisión para que pueda expresar algunas inquietudes sobre el tema de los textos escolares. Y creo que el ministro ha sido bien claro que sobre los puntos que son controversiales en el tema del texto se van a corregir. Yo no creo por qué se alarman tanto algunos colegas congresistas si el ministro ha sido claro. ¿Y cómo se va a corregir? Para eso ha hecho estas mesas de diálogo, esos talleres donde están conformados la sociedad civil, los maestros y el equipo profesional del ministerio. Entonces, y mucho más también que se está recogiendo la inquietud de algunos colegas congresistas en esta comisión. Entonces, esa es la forma como se va a llevar a una solución. Creo que está actuando bien el ministerio. Yo no veo ningún motivo o que se esté alarmando algunas cosas acá. Creo que ha sido muy claro en este sentido el ministro, ¿no? Por otro lado, ministro, estas formas de diálogo, estas formas de poder tener que ha implementado el ministerio, y saludo, porque en base a ello es que se ha llegado a este buen acuerdo con los docentes y ha sido suspendida la huelga. Y creo que ningún congresista lo ha mencionado esta tarde, un tema tan importante, porque si no, no estuviéramos hablando acá, si no estaríamos preocupados porque nuestros niños estarían perdiendo sus clases, ¿no? Por otro lado, ministro, sí tengo una preocupación ya viendo, ministro, estuve en la semana de representación en mi región Lambayeque, pude visitar a un colegio emblemático y he tenido reunión con los directores de este casa de estudio. Y la preocupación es que se han hecho un colegio espectacular con toda la implementación, con piscina, con agua temperada, pero ha pasado más o menos un año y se ha ido perdiendo parte de esta implementación porque no hay recursos para el mantenimiento. Entonces, si no le damos recursos para el mantenimiento, todo lo invertido se va a ir deteriorando y, por otro lado, no cumple el fin para el cual fue realmente esta infraestructura con tanta, creo que, esfuerzo que hace el Estado, se ha destinado sus recursos. Creo que así como está sucediendo este colegio emblemático, hay muchos colegios, ministro, en el país que tendríamos que destinar recursos para su mantenimiento y pueda tener una función para la cual fue destinado. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el ministro Alfaro para que pueda responder las interrogantes de los congresistas Jorge Castro, Clemente Flores y Edwin Donaire. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de tocar temas más transversales, y, con el permiso de usted, para poder aprovechar los tiempos. Miren, primero creo que con el Estado en aire hizo bien a poner de que también me debe quitar el sueño la violencia. Acepto la crítica y es algo que nos preocupa mucho dentro del Ministerio, así como los temas de violencia contra la mujer. En principio, también el congresista Mantilla y a esto creo que ha referido también con el Estado en aire y con el congresista Castro sobre la eficiencia, ¿no? Es decir, uno es la reflexión sobre lo que ya está escrito y lo que se puede hacer
dadas las restricciones que todos, y otra es la eficiencia con la cual vamos a avanzar, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos comprometer, y esto es objetivo y es tácito, en poder mejorar lo que podemos en el tiempo que tenemos, ¿no? Y eso, desde el principio hemos estado diciendo que si bien los textos se van a reimprimir, porque ese es el plan que nosotros heredamos, reimpresión de textos para la dotación 2019, si bien ese plan, nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder mejorar esos textos en las restricciones que tenemos. Y lo seguiremos haciendo porque mejoramos siempre. A eso le sumamos temas como el friaje, que nos agarran también desprevenidos, porque son 2 meses de anticipación de este tema, los temas de huelga también, ¿no? Y las citaciones que espacios democráticos como este nos dan para conversar sobre el tema. Y de acá nos vamos con tarea también, ¿no? Porque ahora tenemos que responder todas las preguntas de Cristo Ochoa, todas las preguntas que nos ha hecho también la mesa, y lo hacemos con gusto, ¿no? Y vamos a trabajar para poder ser muy transparentes en todas las dudas que ustedes tengan, ¿no? Y no nos amilanamos. Y encima, el 2020 se nos viene, como dice el congresista Castro, toda la renovación de textos. Un año no es suficiente, pero si lo hacemos con eficiencia, planificando, entendiendo bien cómo ha ido el pasado, responder las preguntas de ustedes nos ayuda también a reflexionar sobre el pasado y a no cometer los mismos errores. Y en ese tránsito poder cumplir con lo que la finalidad de la política educativa espera, que en este caso es el cumplimiento del currículo nacional. Yo creo que podemos estar de acuerdo en varias cosas y sobre eso quiero siempre referirme, porque el vaso medio lleno en un país con tantas necesidades es una condición necesaria, de lo contrario no avanzaríamos, ¿no? Y en ese sentido, ver los consensos, ¿no? Nosotros creemos que estos textos deben mejorar y tenemos la oportunidad del 2020 de hacerlo, es una gran oportunidad. No solo es gran oportunidad porque está cerca, es pronto, sino porque incluye el 2021. Esa dotación va a vivir del 2020 a 2023. Entonces tenemos la oportunidad de hacer los textos del Bicentenario. Cómo nosotros nos vemos como país y cómo queremos decirle a nuestras próximas generaciones, darles el orgullo de lo que nosotros sentimos como país, que para que puedan soñar con 200 años más de historia. Y ahí hay muchos consensos, pero también hay disensos, y eso es normal en una democracia. Nosotros no nos vamos a cansar de decir que no hay ni injerencia ideológica ni política en los textos escolares ni en el currículo. Lo que hay son herramientas pedagógicas para poder desarrollar los fines educativos que tenemos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que la idea de que estamos ideologizando a partir del género, para nosotros es una herramienta para combatir esos roles males, esos malestares o esos roles negativos que la sociedad le da al hombre y a la mujer. Y a partir de eso, eliminar la violencia contra la mujer, que está en su hora más crítica en nuestro país. Esa es nuestra convicción, eso es lo que el Ministerio ha estado sosteniendo y es la posición institucional. Podemos diferir y creo que incluso el Poder Judicial nos da un espacio institucionalizado para poder conversar sobre esas diferencias y por eso digo, esperemos con paciencia esa sentencia. Por supuesto que gobernar es complicado, también como nos mencionó el congresista Donaire, que no está con nosotros, y en ese sentido, creo que uno no lo puede hacer solo, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación tendría la rectoría, las herramientas, las ganas de hacerlo, pero depende de otras fuerzas, de otros poderes que nos van a ayudar a democráticamente a que esto salga adelante. Y por eso estos espacios son un privilegio para poder poner todas nuestras posiciones sobre la mesa y hablar sobre ellas. Es cierto que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, esperamos hacer mejoras. No sé si vamos a estar a la altura de todas las expectativas que puede tener cada uno de ustedes en esta mesa, pero al menos les voy a prometer que vamos a estar mejor de lo que han visto ahora. Y esa es la posición. Siempre dar un paso adelante. Porque pasos seguros nos llevan a grandes cambios. Gracias. Gracias, ministro. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Le pido una interrupción al congresista Mario Mantilla. Saludamos también la presencia del congresista Javier Velázquez Quesquén y de Joaquín Dipas. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Muchas gracias, presidenta. Creo que hay que saludar la disposición que tiene el ministro realmente de corregir, pero quiero también recordarle al señor ministro que el defensor del pueblo también ha propuesto que se nombre una comisión para revisar los textos escolares. Y en su contenido de esta declaración que él hizo, dice que en cuanto a los extractos referidos a la violencia terrorista y las violaciones de derechos humanos, la Defensoría indicó que tienen vacíos y distorsiones presentando la historia incompleta a los estudiantes, el Defensor del Pueblo. Por su parte, el mismo presidente de la
República Mexicana, igualmente señaló que hay que cambiar y corregir los tratados escolares. En consecuencia, creo que ya se ha establecido una política más que una política pública, creo, este tema de la modificación, y creo que no va a ser necesario esperar hasta el año 2020 o 2021, señor ministro. Creo que hay que hacer una forma inmediata. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Tiene la otra interrupción del congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. De manera breve, dirigirme al ministro. Acabo de escuchar lo que él dijo. En la currícula, en los textos escolares, no hay nada de ideología ni enfoque género. Entonces, ¿cómo, ministro, a través de usted, presidenta? Me preocupa. Son dos declaraciones, uno para la prensa y otro para acá, para esta comisión, porque usted acá, en la prensa, dice que contundentemente, vamos, quiero ser contundente en la posición del minero, en la igualdad de género. Es una herramienta que se debe utilizar. Sigue adelante. Pero usted dice que no hay enfoque género, pero acá está hablando de enfoque género. Entonces, otra cosa es hablar igualdad de oportunidades, que es diferente, para hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Eso sí, pero si ya usted lo menciona como enfocando el género, hay una ideología, pues, y le acabo de escuchar que dice que no hay. Entonces, el pueblo queda confundido, o se nos está mintiendo, se nos está engañando. Se necesita transparencia, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Rosas. Puede continuar, congresista Tapia. Gracias, presidenta. Primero, presidenta, para felicitarla, que estando ya en receso parlamentario, usted ha tenido la deferencia y gentileza de convocarnos a los colegas congresistas a esta sesión. Y eso es digno de felicitación, porque es un tema que nos atañe al sector educación. Presidenta, en segundo lugar, yo diría que esto como que ponen como una cortina de humo, ¿no? Porque hay temas de fondo en el sector educación. Por ejemplo, me gustaría que se preocupen por qué el presupuesto en educación se ha bajado el año 2018 en relación al 2017, de 2.7 a 2.6. Eso es un tema que en el fondo nos debería preocupar también, el tema de PISA, los resultados, ¿no? Sí, pues, educación, estamos en los últimos lugares del mundo, ¿no? Y eso, obviamente, nos ponen estos temitas para, obviamente, entretenernos, ¿no? Y por otro lado, presidente, es de que aquí se ha dicho un tema muy importante. La congresista Tami Arimborgo dijo un tema que no lo ha contestado. ¿Cuánto se gasta en este tema? ¿Cuánto de plata? Díganos cuánto de plata se va a invertir, y cuánto de plata significa que ya no se imprima tal cual los textos. Entonces, presidenta, queremos que nos dé esa respuesta acá, o sea, porque también se habla que no hay ideología, que el tema de género no está en, digamos, que es una resonancia, sin embargo, una entrevista, o sea, se habla un doble discurso. Entonces, presidenta, yo nuevamente quiero decir, ¿sabe cuánto se gasta aquí? Porque cuando en la posición veo del ministro, veo aquí en una de sus páginas, proceso de elaboración y dotación de materiales, de la elaboración de materiales, dice, propia. Vi especialistas Minedo y yo consultores externos. ¿Cuánto de plata se gasta en consultores externos? Porque miren, yo veo que acá más en, ¿se recuerdan que al ministro Saavedra gastaba 880 millones para consultoría, ¿no? 880, el ministro Saavedra que empezó con estos textos justamente. Sin embargo, acá veo que en total entre consultorías y publicidad, 157 millones todavía, 157 millones, de los cuales en servicio de consultoría hay 113 millones. Y ya gastaron, digamos, el 35%, o sea, 50 millones. Entonces, esta es la cifra, si quiera que nos confirmen si estas consultorías están dirigidas a este tipo de situaciones, ¿no? Y otra cosa, presidente, que me llama mucho la atención es, tan difícil es en el Perú encontrar algún ministro que sea, pues, docente, pedagogo, etcétera, ¿no? Porque Saavedra era
economista. Marilu Martins, creo que era bachiller en economía, por ahí, ¿no? Y ahora tenemos también un economista. Yo respeto las profesiones, yo soy médico, pero veo que economista, especialista en marketing, ¿no? Pero digo, presidenta, es tan difícil encontrar alguien que sea responsable de la educación del Perú, que sea un maestro, que sea un pedagogo, ¿no? Entonces eso es que sirva, presidente, como una reflexión al tema. Por otro lado, presidenta, yo diría que, miren en estos textos lo que hay, ¿no? Ahí cuando se habla de formación ciudadana y cívica. Héroes civiles, militares y personajes ilustres. Bueno, está Miguel Grau, etcétera. Y por acá ponen el tema de la cantuta, por ejemplo, ¿no? No tiene relación. Hablan de un personaje ahí. Y en formación ciudadana ponen también a Túpac Amaru y también a un personaje, Alberto Flores Galindo. Asimismo también, por ejemplo, en Peruanos Ejemplares ponen a don Nicolás de Pirola y a doña Beatriz Merino acá a la derecha. Presidente, en formación ciudadana y cívica también veo, pone a Daniela Cides Carrión, un respetable, obviamente, el señor Alfonso Barante Lingán. Y en historia y geografía ponen aquí a Hugo Blanco y el movimiento campesino, ¿no? Respecto al señor Hugo Blanco, pero ponerlo así, Hugo Blanco y el movimiento campesino. Y bueno, teología de liberación, dictadura, etcétera. Y miren, hay algo que, presidenta, en relación al tema del... En cuando habla del señor Alejandro Toledo, miren lo que ponen aquí. En las elecciones generales de 2011 estuvieron marcadas por la polarización de la opinión pública en torno a la eficacia del modelo económico, cuestionado por la candidatura de Ollanta Humala y el pasado autoritario y corrupto del fujimorismo, encarnada en la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces, así bajo esos textos, ¿no? Encarnada. Entonces, si hablamos el tema de respeto a la democracia, candidatos presidenciales, etcétera, o sea, ¿cómo vamos a ir a esas afirmaciones? Cuando hablamos el rechazo al terrorismo, hablan, lo ponen así, ¿no? Si bien utilizaron un discurso de preocupación por la población más pobre y excluida, pero hablan que es un conflicto armado. Al Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, pues debían catalogarlo como una organización criminal terrorista, ¿no? Pero veo ahí, lo adornan, conflicto armado, etcétera, y hablan de lucha armada. De los jueces sin rostro dicen, el terror contra el terror. El terror contra el terror. Los jueces sin rostro es el terror contra el terror. Y bueno, entonces, presidente, la guerra interna había ya terminado. Presidente, bueno, no voy a seguir más con enumerando realmente partes del texto, pero ese es el texto que pretenden repartir, presidenta. Compromiso del ministro, porque me parece que en eso deberíamos aterrizar, de que el día de hoy haya el compromiso del ministro que no se imprima esas barbaridades. Que no se impriman esas barbaridades. Presidente, entonces yo me gustaría, por favor, que en el marco de esta reunión, con todo el respeto, pero todas estas barbaridades que están acá, no
deberían imprimirse. Y también, si bien es cierto, dicen que no hablan de ideología de género sí, pues dicen, por ejemplo, acá toman un texto, la autora del texto es Marta Lamas, citados en la página 20 del documento llamado Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas. Ese término lo he escuchado también, ministro, acá, ¿no? Transversalizar. Y lo ha mencionado como en tres ocasiones. Y miren lo que dice este texto. Las personas aprendemos a comportarnos según modelos establecidos para hombres y mujeres a lo largo de la vida, a través de los distintos espacios de socialización. Ya hablan familia, trabajo, escuela, instituciones comunales, políticas, religiosas, el lenguaje y los medios de comunicación. Mira lo que dice. De esta manera aprendemos a ser hombres y a ser mujeres. Es decir, vamos construyendo nuestra identidad de género. Entonces, puntualmente, es lo que manifiesta esta autora, Marta Lamas, en este, y que toman como, prácticamente como el Minedo adopta los conceptos de igualdad de género, plasmados en el Plan Nacional de Igualdad de Género, y como punto de referencia a este argumento. Quiero también recapitular un tema fundamental que lo ha dicho el congresista Mantilla. La Defensoría del Pueblo ha dicho, le ha dicho al Minedo, que la comisión de expertos para revisar los textos escolares, o sea, ya se estableció, si no se ha establecido, ¿qué ha sugerido? Pero sin embargo queremos mandar a imprimir, Presidenta, estos textos el día 15, y no tengo referencia de que acá no se ha instalado ninguna comisión revisora por sugerencia de la Defensoría del Pueblo. O sea, la Defensoría del Pueblo también estaría pintada. Entonces, mi recomendación es, a través de la Presidencia, señor Ministro, haga caso a la Defensoría del Pueblo también. Bueno, la invocación que se hizo en su momento es Para terminar, bueno, congresista. Ya, termino. Ya está de más decir el tema de las faltas ortográficas que tienen estos textos, el tema de la organización terrorista. Y para terminar, presidente, es de que si estos textos deberían elaborarse para 2015, 2016, bueno, hasta 2018, ¿es usted el que ha decidido que estos textos también se repartan en el 2019? ¿Es usted, ministro, el que ha decidido que también se repartan el 2019 si solamente debieron repartirse hasta el 2018? La decisión política, me imagino que la ha tomado usted, pero sería bueno que nos diga. Si quisiera saber, presidente, que si en relación al libro Comprensión Lectora 5 y la guía respectiva, ¿qué ministro se encontraba a cargo en ese momento y quién era el jefe de la Dirección General de Educación Básica Regular, que ordenó la impresión y distribución de dichos textos en 1900 escuela? ¿Esta persona sigue laborando todavía en el ministerio? Esta persona, jefe de la Dirección General de Educación Básica Regular, que ordenó la impresión y distribución de los textos en 1900 escuelas. Y, presidente, insistir también en el tema de que en el tema de terrorismo solamente se ha tomado como referencia a la Comisión de la Verdad, nada más. Que ya sabemos que ahí hay una decisión sesgada, unas conclusiones sesgadas. Entonces, ¿cómo se puede decir que no está ideologizado esto si has tomado como única referencia a la Comisión de la Verdad? Otro. ¿Se deba seguir hablando de guerra interna o conflicto armado interno? Eso sí me gustaría también que el ministro Díaz, que él acepta que sigan en ese texto que se va a imprimir, se va a mandar a imprimir el 15 de julio, se siga hablando de guerra interna, conflicto armado, el otro, el terrorismo de Estado, del tema de los jueces y rostro. Presidente, entonces yo creo que mi conclusión y mi pedido es de que en el marco de esta reunión, con mucho respeto, haya el compromiso del ministro hoy de que diga, ¿sabe qué?, que esos textos no se van a imprimir el día 15 de julio, porque ese sería la catástrofe para la situación en que se encuentra
especialmente nuestros niños y los padres de familia están sumamente preocupados por estos temas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Le pido una intervención del congresista Edgar Ochoa. Presidenta, solamente para insistir, Presidenta, o sea, los textos tienen que ser elaborados por personas profesionales. Solamente un detalle, Presidenta, en el marco de lo que están señalando los compañeros. De hecho, es difícil ponernos de acuerdo, no vamos a coincidir porque tenemos pensamientos absolutamente diferentes. Pero en este texto, ministro, por intermedio de la Presidencia, se habla, por ejemplo, de que el tema del terrorismo es un tema político. Dice fundamentalismos políticos, ¿verdad? Después habla de que es dogmatismo y explícita, dice que sus ideas son las únicas y las correctas. Pero ojo, cuidado. Terrorismo religioso. También está acá. Fundamentalismo religioso. También es terrorismo. Y pone como ejemplo Medio Oriente y grupos religiosos sectarios. Sí, pues estamos en el Perú, pero le voy a dar un ejemplo que han promovido acá. Dice, oye, mira, alucina, conciertazo de Justin Bieber. Estamos en el Perú, pues. No es cierto, acá está. ¿Por qué no, pues, los chancas de Apurímac, no? No sé. Pero igual, terrorismo religioso. O sea, no es un tema, Presidenta, que intentemos sesgar. Lo que no podemos evitar es que a nuestros ciudadanos del Perú les ocultemos la verdad. Nadie niega que hay que hablar con radicalidad, ¿no es cierto?, para hacerle frente al terrorismo. Nadie lo niega. Presidente, pero también ha habido fuerzas o personajes de las Fuerzas Armadas que han sido inducidos a cometer delitos de lesa humanidad. O sea, también, o sea, no lo podemos negar. Y eso también lo tienen que saber los estudiantes. Por eso insisto, Presidenta, lo que estamos discutiendo, cuando estamos discutiendo terrorismo o textos contenidos contra terrorismo, vayamos por favor al tema de las competencias y sepamos que lo que queremos son jóvenes, niños, adolescentes con cultura de paz, que tengan capacidades y condiciones para hacerle frente a cualquier tipo de violencia. No estamos hablando para que lo conozcan al sinvergüenza de Abimael Guzmán y lo desprecien. Estamos hablando para tener ciudadanos con cultura de paz. Y cuando estamos hablando de igualdad de género, de una política de igualdad de oportunidades, estamos hablando para que ningún sinvergüenza se suba a un ómnibus y queme a una mujer porque no le es caso. Presidenta, yo sé que no vamos a poder de acuerdo. Pero en ese sentido, solo pedirle por intermedio suyo al Ministerio de Educación que tenga la valentía de defender el instrumento de formación de los niños y que tenga el coraje de recuperar el concepto de formación integral de nuestra infancia y que no la reduzca solo a matemática y a comprensión lectora. Creo que, Presidenta, esa tiene que ser una conclusión fundamental aquí. Insisto, textos escolares con personas especializadas, sin fundamentalismos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Le pide la otra intervención al congresista María Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Yo no quiero cansarlo, la verdad, con las intervenciones, pero se me estaba yendo algo muy importante, ministro. El Consejo Nacional de Educación, que es el órgano encargado de elaborar los contenidos curriculares, exactamente el 28 de mayo del año 2016 emitió un informe, ¿ya? Emitió un informe donde justamente ellos señalan, mire, le voy a leer el párrafo porque es bueno leer lo que ellos señalan, dicen, dada la complejidad e importancia del tema, o sea, de modificar los textos escolares, el Consejo Nacional de Educación recomienda organizar dentro del MINEDU una unidad con personal dedicado exclusivamente a los temas de currículo y aprendizajes con un presupuesto acorde a la magnitud de la tarea y una posición que permita a dicha oficina coordinar con otras unidades de alto nivel del MINEDU. Esta oficina debería depender directamente del Ministro de Educación. O sea, ellos implícitamente están reconociendo el Consejo Nacional de Educación que no tiene el personal competente, especializado y conocedor de todos los temas que eran 16 que se les alcanzó a ellos en el año 2016 para poder elaborar nuevos textos escolares. Yo no sé si su investidura en este momento haya acogido este pedido esta propuesta que hizo el propio Consejo Nacional de Educación para conformar esta unidad especializada.
y creo que es necesario, de todas maneras, creo que todos los sectores apuntan a que realmente se debería modificar y con personal competente y especializado en cada materia. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Gracias, congresista. Ya han habido dos interrupciones, congresista González. En la siguiente intervención, ¿le parece? Bueno, ya, por excepción, congresista González. Señora presidenta, señor ministro, y en relación a lo que dice el congresista Mantilla, en el punto 3 habla también de las recomendaciones que ha habido, el Consejo Nacional de Educación está ahí en el punto 3 sobre las políticas transversales. O sea, ya en el 2016 los expertos en este tema recomendaban al ministro, en realidad le dijeron eso al viceministro, pero bueno, el ministro es el responsable político, de que tenía que tomar este tipo de decisiones. Han pasado 2 años y seguimos en la misma. Muchas gracias, congresista Ochoa. Ceballos. Gracias, congresista González. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Sí, para no perder la dilación de lo que han comentado mis colegas que me han antecedido, el Consejo Nacional de Educación es un ente consultivo, eso no elabora nada en principio. Y lo segundo, una recomendación no quita la autoridad del Ministerio de Educación. Al final, lo ha reclamado el ministro en su larga exposición inicial, ¿no? El ente rector es el Ministerio de Educación, finalmente. Presidenta, he escuchado atentamente a mis colegas y creo que todavía quedan 3 por participar. Y en algunos casos, y esto ha sido crónico, diríamos, en distintas sesiones, he encontrado un lenguaje subliminal y con algo de mezquindad, en verdad, y con todo respeto, ¿no? Pareciera que quisiéramos encasillarnos, ¿no? O sea, ¿quién es héroe y quién es villano? Y yo me pregunto, ¿es que eso, solamente eso, despierta la educación de nuestro país? O sea, la educación, como ejes temáticos fundamentales para darle sostenibilidad a un país, en su comisión principal de educación, ¿se genera o se constituye en un campo de batalla? Yo saludo y felicito la participación del congresista Petrosi, y de verdad bastante alturada y con un lenguaje fuerte, con un tono muy elevado, pero con mucha verdad detrás de cada palabra. La democracia, fundamentalmente, cualesquiera que sea el tema de debate en un Estado democrático, es tolerancia, y la comparto plenamente, tolerancia. Y es más, tengo entendido que él en este Congreso está impulsando una comisión a instancia de las denuncias que hizo en su momento el congresista Donaire, y una comisión que pretende, que tiene la sana intención de buscar puntos de encuentro, de cómo corregir, de cómo mejorar, pero no cómo destruir. Y es saludable, y es el mejor mensaje que tomo esta prolongada tarde, que es saludable en una perspectiva que debe comprometernos a todos. 3 temas para empezar, presidenta. En el tema del enfoque de género. Mire, el tema está judicializado y está pendiente de la Corte Suprema, y la pregunta interrogante sería, ¿por qué tarda tanto la Corte Suprema? Es demasiado, de verdad, o sea, está fuera de los plazos. Pero más allá de ello, o sea, que me venga, y con toda la consideración a cada uno de los colegas, que venga por el congresista y nos diga, los padres de familia del Perú lo piden. Venga, eres padre de familia, y yo soy padre de familia, yo no lo he pedido. El tema es, o sea, no usurpemos ningún nivel de representatividad. O sea, pongamos argumentos sobre la mesa, debatamos, pero no supongamos, no sobrepongamos argumentos. Lo otro, presidenta, el Minedo. Efectivamente, yo tengo acá un comunicado, y textualmente lo voy a reiterar, dice, el Ministerio de Educación respaldamos la incorporación de la igualdad de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. Perfecto. Pero ese Currículo Nacional está judicializado. Y lo segundo, tienen pues que suscribirlo su titular de pliego. Y yo, que yo sepa, en modesta inteligencia, yo no conozco titular de pliego que no es el ministro de Educación. O sea, ¿quién más? Pero también se ha advertido, estamos a la espera de lo que finalmente determine quién. El Poder Judicial, es más, esto ni siquiera debió llegar al Poder Judicial. O sea, sin querer estamos permitiendo que todo acto administrativo, hasta de este Parlamento, se judicialice. O sea, sin querer estamos dejando abierta una puerta para que toda toma de decisiones de este Congreso o del Poder Ejecutivo, que son políticas públicas, cuya rectoría la designa, la propone la propia Constitución del Estado, necesariamente tenga que pasar por el filtro ineludible del Poder Judicial. Y esto es sumamente peligroso, presidenta. Sí. ¿Me dice algo? Sí, encantado, presidenta. Ah, no, ya terminé. Ya terminó su... No, todavía. Sí, han habido 3 interrupciones, congresista Rosas, después del congresista Ceballos. Muy bien, puede continuar, congresista Ceballos. Gracias. Ahora, presidenta,
Hay algunos temas críticos que sí me interesaría que me aclare el señor ministro. Y él ha insistido en unas preguntas reiteradas que les han dado mis colegas, ¿no? El factor tiempo no nos ayuda, ¿no? En agosto son las impresiones, en diciembre, en febrero, no, diciembre en almacén y en febrero la distribución por las UGELES, ¿no? Así más o menos nos ha dado. Perfecto. Presidenta, pero acá tenemos más apremios por lo logístico que por el tema de fondo. Y yo traigo a alusión una entrevista que le han hecho a la señora ministra, a la exministra de Educación, si no mal recuerdo, en el diario El Comercio, en estos días, ¿no? Y ella manifiesta, ¿no?, que hay una responsabilidad compartida. Y su gran responsabilidad, ha sido mea culpa, es no haber detenido la impresión y distribución. Y yo planteo mi primera interrogante, ¿no? ¿No es posible suspenderlo? O sea, más me interesa la impresión, que en el fondo es un costo, ¿no? Pero en temas de educación, ¿entra el esquema economicista de costo-beneficio? ¿O entra una cuestión cualitativa, una cuestión de fondo? Y aquí hay que tomar decisiones, y son decisiones políticas. Ya más allá se deben dar responsabilidades, quiénes evaluaron, quiénes auditaron, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos admitiendo al decir no, es que ya hay contratos de por medio, simplemente estamos admitiendo una norma comercial. O sea, y se lo planteo en buena lista, señor ministro, ¿no? Creo que hay que tomar decisiones y me parece que sería sumamente pertinente. Y en este mismo espacio, señor ministro, viene el tema, ¿quién está detrás? O sea, ¿quiénes elaboran estos textos? O sea, está bien, usted lo ha dicho, ¿no? Elabora, por ejemplo, para la, sospecho que la educación, la Dirección de Educación Secundaria, por lo general, hay requerimiento formal, ¿no es cierto? Pero, ya, correcto, es la dirección. Pero detrás de ello, ¿quién es el equipo? O sea, ¿cómo se estructura? ¿Cómo se sustenta? O sea, ¿cómo transparentamos? Y justamente estaríamos evitando todo este tipo de objeciones que se están manifestando por mis colegas que nos acompañan. Entonces, ¿cómo mejorar ese mecanismo? Lo otro, señor ministro, reiterando lo dicho por la Defensoría del Pueblo, sí, no deja de ser una iniciativa interesante, ¿no? Pero igual, yo la aceptaría sin ningún efecto vinculante de ninguna manera, pero obviamente esto tiene que recaer en la rectoría del Ministerio de Educación. Y yo insisto en el tema de rectoría, señora presidenta, porque es una competencia nata del Ministerio de Educación y tiene que asumir responsabilidades. Y es un deber funcional del señor ministro. Y es una política pública que tiene un responsable, que es el Ministerio de Educación. Y lo último, señora presidenta, con su venia, ¿no? Entrando otra vez en el tema cronológico, ¿no? Nos ha dicho que en agosto deben estarse entregando los textos para ser distribuidos en el mes, a las UGELES en marzo del próximo año. Entiendo, ministro, usted escasamente tiene 3 meses. Usted lo ha encontrado. Y está acudiendo a una revisión y subsanación, o sea, porque generar un documento, un texto nuevo, toma tiempo, ¿no es cierto? Ya le planteé el interrogante de por qué no suspende, pero mi interrogante ahora va más allá. O sea, si hay graves falencias o hay graves deficiencias, esto tiene que generar algún nivel de responsabilidad. O sea, yo no voy a buscar un culpable por una coma o un acento. No, sino hay temas sustantivos que están detrás. Hay temas de contenido que aparentemente se quisiera algún tipo de direccionamiento. Y creo que eso no es nada constructivo ni mucho menos positivo. Entonces, ¿qué está haciendo su despacho? Ha nombrado una comisión, ha instituido un grupo de trabajo para poder acudir a revisar. Y lo último, presidenta, a lo dicho por mi colega en la introducción, Ochoa, sí. O sea, el tema que está generando contraste es en el tema histórico del año 80 al año 2000. Y sí, pues efectivamente, ¿no? Hubo terrorismo y el terrorismo que le llamaron por su nombre. Es terrorismo y es delito. Pero también hubo otros tipos de actos. Que, querrámoslo o no, en una sociedad de paz tenemos que construirla y decirla. Aquí hubo un presidente de la República que fue sentenciado. Hubo crimen organizado. Cantuta y Barrios Altos, si no me equivoco, 2 casos, ¿no? ¿Cómo le llamamos a ello? O sea, pongamos las cosas en una balanza equilibrada para todos. Y la verdad, en el escenario que sea, no puede dejar de ser de verdad. Y construimos democracias sostenidas en un argumento de fondo, que es la verdad histórica. Todo, presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. Tiene la interrupción, entonces, con todo gusto. El congresista Julio Rosas. Presidente, gracias.
Yo creo que vamos bien en el debate, pero para que esta reunión, que hemos invertido varias horas ya, tenga resultados concretos, como ya lo han dicho otros congresistas y todos ratificamos una vez más nuestro pedido, que hay un compromiso del Ministerio de Educación en quitar todo lo que se está cuestionando en estos momentos antes de imprimir, porque si no es gastar millones de soles de todos los peruanos y tirar al agua. Y se han gastado más de 110 millones de soles. ¿A quiénes? A personas jurídicas, es decir, ONGs que piensan en línea como se quiere implementar, a personas naturales. Eso está en transparencia económica, lo pueden verificar, presidente. Entonces creo que debe haber un compromiso. Por otro lado, para terminar, presidenta, a los padres de familia no se les puede decir no demandes judicialmente. Yo quiero discrepar ahí con quien me antecedió la palabra. Los padres de familia son libres de tomar las acciones que consideren convenientes. Y ellos no quieren estar peleando en el Poder Judicial. Han hablado con el Ministerio de Educación una y otra vez, una y otra vez. Y ya los ministros han corrido, ustedes saben cuál es el resultado de Saavedra, Martz. Y al no hacer caso, al ver que se atenta contra la integridad moral de sus hijos, tienen toda la libertad de ir al Poder Judicial. Lo que más bien está en cuestionamiento, no lo que los padres de familia están haciendo, sino lo que está haciendo el Ministerio de Educación, que a pesar que hay, se está esperando el resultado de una sentencia, poco les interesa el Ministerio de Educación, ya están implementando, están anotando, están poniendo, por si ahí a los congresistas se les va, ya lo imprimen. Eso ya es tomar una postura ideológica, presidenta, y eso tenemos que cuidar. Ahora, si a algunos colegas no les importa que enseñen a sus hijos cómo explorar su sexo a temprana edad, pobres niños, o más adelante, a cambiar... Sí, señor, lee bien, hay que informarnos a nivel internacional cómo en España cambia el sexo a los niños de 5 años, con el dinero de los impuestos. Si no han leído, entonces la ignorancia, ¿de dónde viene? Presidente, por eso es que los padres de familia se indignan, los padres de familia reclaman. Entonces, algunos dicen, ¿dónde viene? Quieren ignorar a propósito y adrede. Nosotros no podemos permitir que el enfoque de género se implemente en la educación del país. Todo lo contrario, debe implementarse una educación con principios y valores que el Perú requiere, presidenta. Muy amable. Gracias, congresista Rosas. Puede continuar, congresista Dipas. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas y al señor ministro. Buenas tardes. Presidenta, yo quiero referirme al tema del, muchos le llaman conflicto armado, o si no, le llaman también guerra interna. Yo me pregunto, señora presidenta, ¿conflicto armado? Se supone que ahí, si hay un conflicto armado, hay dos grupos organizados, hay dos grupos o más grupos que tienen un objetivo de alcanzar poder o obtener un territorio. Yo digo, señora presidenta, en todo caso, el año 82, 1982, quiero ubicarme allí. Era un niño, yo provengo de Ayacucho. Y todavía más allá, del Brae. Y tenía 10 años el año 1982, presidenta. ¿Qué? Yo he salido armado con mi bazooka, con mi metralleta. Niño de 10 años, señora presidenta, para que determinen o denominen conflicto armado, ¿qué? ¿Yo salí armado a quitar territorio a quién? ¿A obtener poder a quién? Pregunto, presidenta. Lo que hubo allí, señora presidenta, era un niño que estudiaba allí. Y ese maestro pagado por mi comunidad ha tenido que escapar de noche, descalzo, calato. ¿Y cómo se puede denominar que hubo? Lo que yo vi eran organización, que venían con armamento, con cuchillo en mano, organizados. Y cuando no querían someterse, bajo su discurso, nos enterraban cabeza abajo. Eso es lo que ocurría, señora presidenta. ¿Y cómo es que es posible que a ese niño, igual que yo en esos tiempos, van a llevarle otro texto con esto? ¿Por qué queremos ocultar esa verdad? ¿Dónde está el interés? ¿Cuál es el interés, señora presidenta? No solo al niño. Se van a imprimir textos también para la educación, para los analfabetos. Hay que ser realista, señora presidenta. Señora presidenta, por su intermedio al señor ministro, yo creo que aquellos que hemos vivido allá en la zona
épocas tan difíciles, a veces cuando este tipo de cosas... Yo sé que el Perú nos está viendo en este momento, y los ayacuchanos con mucha más razón, y cuando hablan de este tipo de cosas, señora presidenta, cuando la Comisión de la Verdad vino a Ayacucho, en medio de tanta polémica, en tanto lío político, en ese contexto, lo único ha hecho un tremendo escenario, señora presidenta. Y poco ha presentado. Y después, hoy día, nos entregan nuestros muertos en cajoncitos. Entiérralo tú. Llévate tú. Eso es reparar, señora presidenta. Eso es buscar la verdad. Hay que decir la verdad. Y si tenemos que reparar, hay que reparar, pero con verdad, con acciones. ¿Cómo puede ser? Aquí está el alcalde Ajomarca, Lucanamarca. ¿Qué ha pasado en Lucanamarca, señora presidenta? ¿No han matado 89 campesinos a punta de hachazos, a punta de pico? ¿Qué? ¿Esos hombres han salido con su armamento, con su bazooka? No, señor, han estado en una plena faena. Cuando el Estado no llegaba, han estado en plena faena arreglando la carretera. Ahí han hecho justicia popular. ¿Eso no le vamos a contar la verdad, señora presidenta? ¿Vamos a guardar por intereses políticos? Yo no tengo, señora presidenta, cálculos políticos. Lo único que he venido acá es a traer una verdad. Y creo los niños, los peruanos, los jóvenes, los analfabetos merecen saber la verdad. Los analfabetos están así, los niños están tapados los ojos, y a eso queremos brindarle la luz, pero de una verdad. ¿Para qué? ¿Para qué, señora presidenta? Para no sufrir, como yo. Me duele, señora presidenta, cuando hacen ese tipo de cosas con información. Estamos hablando de educación. No estamos pensando llevarle una frazada. No estamos pensando llevarle una calamina con rótulo ahí de educación del Ministerio de Educación. No, señor. Presidenta, con todo respeto, yo creo, aquí yo exijo, yo pido a nombre de los ayacuchanos, a nombre del BRAE. El BRAE está integrado por cusqueños, por apurimeños, por huancavelicanos, por ayacuchanos, por los del Junín, por esos hombres que hoy día nos están mirando, señora presidenta, y hoy día sufren. Hace 35 años estamos declarados en estado de emergencia. ¿Por qué, señora presidenta? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿El ser pobres? ¿El que no llega a carretera? ¿El que no llega? ¿El que en comunidades todavía hay escuelas de gestión comunal? Antes CEGECOM, donde yo estudié, ahora IEGECOM, donde muchas veces pagan la iglesia evangélica, la iglesia católica, la municipalidad. Presidenta, ¿eso va a ser el pago hoy día? Pido, señora presidenta, a nombre de todos esos peruanos, que a través de los textos que se van a imprimir con la plata de todos los peruanos, digámosle la verdad. Con todo el respeto a su presidencia y con todo el respeto al señor ministro, yo solo pido que se diga la verdad sin ocultar, con cálculos políticos, con la idea de qué dirán. No le tengamos miedo al que dirán, sino digámosle la verdad, señora presidenta. Me pide una interrupción, señora presidenta. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. Escuchando a mi colega, yo entiendo que el ministro va a tener que recapitular en el momento cuando él se expresaba, ¿no?, de que le quitaba el sueño y algo más. ¿Sobre qué bases vamos a construir, ministro? ¿Qué bases? ¿Qué fundamento? Y acá lo que se está hablando no solamente requiere decir haré los máximos esfuerzos para corregir antes del 15 de julio, sino ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después del 15 de julio? Simplemente diremos mala suerte, pues igual lo vamos a imprimir. Yo quiero saber, presidenta, ¿qué compromisos económicos hay detrás de todo esto? Porque también es un tema que a todos nos corresponde escuchar, queremos saberlo,
No podemos ser esquivos. Cuando decimos que los padres no pueden, no tienen el... Los padres, ¿qué padre sale y comenta acerca de género o no género y todo lo demás? Artículo 13 de la Constitución. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de participar en el proceso educativo. Sea claro. Está estipulado en nuestra Constitución. ¿Y querer ningunear a los padres de familia? Es su derecho. Y nosotros estamos en la obligación de responderles. Por otro lado, cuando un colega dice, ah, ¿dónde está? Que se está hablando abiertamente de sexo y todo lo demás. Presidente, ese tema ya lo hemos visto en esta comisión. Lo hemos venido conversando hace tiempo. La ideología de género sí está instalada, pues, porque se trata de desvirtuar la marcha por la vida como defensa de la inconsistencia. Otros textos más, una decisión impostergable y amor es amor y buscando, no sé qué sexo tengo, acá hay otro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de textos que salen del Minedu, no estamos inventando. Y qué bueno que en esta comisión se empezó a hablar de género, porque ahora, colega, también hemos encontrado todo un arsenal de historia distorsionada. Y ahora sí, varios periodistas y críticos están haciendo suya esta lucha. Ahora sí. Gracias, congresista Arimborgo. Presidenta. Para terminar, congresista Dipas. Presidenta, Chayna Yatah, Ñuja, Payasta y Pieja, Quechua, Tambrimanco. Chay, Minirjaco, señora presidenta, y Kaina Terimariza, Minirjaco, Kai partido gana tenja, Haris, Hari por acasara conja, Warmi Yatah, si Warmi por acasara conja, Nispa. Kaimanta, Nini. Manan fuerza popular, Nichkanchu, Hari por atacasara chinacuch, Nispa. Sinoja, Nichka y Chik, Chiham Kajta, Warmika, Warmikachun, Harika, Harikachun, Ama Pantachisunchu. Y Mamantata, yo ayacucho ya está interrumpe por ene. No solamente campaña ya pecho, canan tiempo pas, campaña pe y manescota. Señor, amanam cheita monanicucho. Y matachei, y mamon, haricho medio, warmicho medio, y mainatakai. Cutisunchik, señora presidenta, realidad ninchik, man. Caipi, de repente, cachcanchi ya pues, universidad niño, cachcanchiña, maestría, chayna y ojuda. Pero, wa comunidad ninchik una pija, señora presidenta, manam canchu. Cachcanrahmi, analfabeto, warmi, hari. Cachcanrahmi, che altura kunapi. Pai kunaman, imana samana chayta, huyan chichu, señora presidenta. Clarota. Hinas pa yuya kunchik, hinas panchik ñata. Está bien. Chay kai kakuja kaku chunya. Pero amaya kai documento kai kunapi, riba apavas un chichu, dibujo chakunata, o chay rimari ningun hilja kunata, chay na sentido un paman, señora presidenta. Kaimanta nini, ayakuchu yakta pa su timpi. Manam chay pitapas chignikunikuchu. Manam ni pitapas, ni mata trata imancucho. Pero imainayan chayna, mana chayna ni cucho. Imainayan chayna, yo respetuan cariñón a panico. Kai mana, kai chayna, monactapas, respetaba chunku ya. Amaya kaita, kai kunapeja, roaikus paja, apamazo, porque hay libro ja, mana permisoanme muchas veces. Chaysuri kai kunapa, piscama, y hay corunja. Mana permisoanme, che analfabeto pa wasin manja y hay conja. Kikiyan como apanja cuenta. Chay nata churrasun, chik, señora presidenta. Manan chay jalin chuhay kampay kunapa. Sotimpe primarini, señora presidenta. Ama chay nata churrasun chikchu. Porque si chay nata churras paja, yuya kuchkan chikmi. Manan kahta churri machkan chik. Dios taitap simimpiri. Sotimpe, cree gronaja, chay nata actuasun chik. Chay nata churrasun chik. Señora presidenta, tokunaypa, señora presidenta. Presidenta, yo no dije nada, no ofendí absolutamente nada, hablo en mi lengua materna, porque hay paisanos, hay más de 8 millones de peruanos que hablan el quechua, y ellos me lo han dicho. Señora presidenta, a veces traducido ya del quechua al castellano y es bien difícil.
pierde la esencia. Pero lo que yo quiero decir, señora Presidenta, es que de ninguna manera creo hay que hacerle un buen estudio. No estoy en contra de las minorías, no estoy en contra de esos los que quieren, no. Pero tampoco por eso tengamos que llevarle un libro, tengamos que llevarle un texto. Un texto llega, un dibujo llega sin permiso muchas veces ahí a los niños, ahí adentro a la casa. Eso tenemos que tener. ¿Qué tanto apuro de imprimir en agosto cuando muy en el fondo no lo estamos ahí definiéndolo claramente? ¿Cuál es el apuro, señora Presidenta? Finalmente, por su intermedio, señora Presidenta, aquí están tres alcaldes. Hablé de Lucanamarca, hablé de Ajomarca, hablé de Chiara. Con todo el respeto, en aras de una reparación, quisiera que el señor ministro pueda recibirlo y pueda atenderlo. Son pequeñas escuelas que piden, justamente hablando de educación, para que estos niños estudien en un lugar adecuado, en un lugar con dignidad, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Dipas. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, Presidenta. Muy buenas noches. Por intermedio suyo y porque el respeto debe primar, saludo la presencia del ministro y hago extensivo el saludo a todos los colegas congresistas, a quienes he visto participar con una posición firme, pensando en las grandes mayorías y que esto se resume en el 92%. Sí, Presidenta. También yo respeto a las minorías y respeto a todos, porque todos nos merecemos el respeto. Una cultura de tolerancia, sí. Una cultura de sensibilización hacia el respeto, sí. Pero no vamos a permitir que haya un sesgo en el currículo escolar y direccionar y sembrar el odio a través de un grupo mezquino, que el deber y la obligación está, Presidenta, en el ministro de proteger a la infancia, a la niñez, a nuestros púbers, a nuestros adolescentes, antes que preferir a las mafias y poderes ocultos que atentan contra nuestro país, porque es un grupo reducido que hace 18 años viene haciendo lo que se le da la gana y no vamos a permitir que atenten con una realidad diferente donde sí falta infraestructura, donde esa gente inocente que es las grandes mayorías de las zonas altoandinas, de los centros poblados, de los asentamientos humanos, donde queremos confundir y crear la necesidad y que esas mafias vengan con ideologías de género, donde Camila va a ser Renzo. ¿A dónde estamos llegando? Donde ponemos un nombre y empezamos a crear el odio, ese sentimiento de odio. He estudiado los pergaminos, señores, no nos garantizan nada, porque han tenido la oportunidad que esta mafia se ha educado en otras universidades fuera del país. La universidad no hace al ser humano, porque cuando no eres primero ser humano y no piensas en las grandes mayorías, porque la base para salir adelante y no dejarnos engañar por cualquier corrupto o por cualquier político que quiere estar en el poder. Yo quiero decirle que el poder no es lo que tienes, sino a quién puedes controlar. ¿Quiénes son esos funcionarios que quieren imponer? ¿Qué hay tras de todo esto? ¿Que quieren sacar el libro sin hacer las revisiones y seguir sembrando el sesgo? Sí, señores, hubo terrorismo. Yo vengo y provengo de la provincia de Recuay, del departamento de Ancash. No ha habido control, no hay políticas públicas de continuidad en la educación y la educación es la base. Un país sin educación es un país sin cultura.
Por eso la cultura no es prioridad, por eso no tenemos identidad. La realidad de algunos ministros, de algunos funcionarios de confianza que han estudiado presuntamente en Harvard. Mira pues Harvard, un amoral, un corrupto, ¿cómo es la nuez? Ministros que han dicho cómo es la nuez, blanquitos de apellidos, Pedro Pablo Kuczynski, Yufra, Ceballos, esos apellidos, y a los mamanis, a todos ellos, para ellos tiene que ser sentar las bases para que nunca más nuestras riquezas caigan en balde. Cuando vamos a ser un país con educación, vamos a ser un país potente, porque somos un país milenario, con tanta riqueza. Hemos derrocado el terrorismo. Ha sido terrorismo, señores, no hay que confundir. Ha sido terrorismo. Y ha destruido porque desprecian la vida, porque crean la necesidad este grupo de mafias. Y por eso quieren confundir que Panchita va a ser Panchito. No, señor, son estilos de vida. Pero sí, hay que respetarla, presidenta, por intermedio suyo. Hay que respetarla. Hay que tener una cultura de tolerancia, sí. Y invoco desde acá, presidenta, que esos malos funcionarios que por años están ahí, por 18 años, que no quieren la educación de las zonas altoandinas, donde no tienen infraestructura, donde ahí es el sentimiento puro, donde nace el respeto, la tolerancia, no queremos la educación. Y entonces, Raúl Cadillo, me siento orgullosa, a quien voy a saludar por intermedio suyo, un maestro que ha quedado con un premio mundial en educación. ¿Qué hacen los economistas? Lo que hacen es buscar ese operador que quiere imprimir los libros y millones gastando por gusto para sembrar un sesgo y va direccionado a un nombre. Y decimos, somos tolerantes. Y me dio mucha pena, presidenta, porque ahora sí voy a decir las cosas claras. Al ministro le preocupa la infraestructura. No le preocupa, dijo, las ideologías, pero hay que ser tolerantes. Claro que, señor, somos tolerantes. Somos tolerantes. Esa cultura de sensibilización y tolerancia hay que generar. La religión genera valores, crea valores. Claro que yo creo en la religión. Yo creo en todo. Pero no creo ahora sí en los funcionarios. Yo no estoy creyendo ya en este ministerio, porque no se puede imponer que una mafia, porque esto es una mafia, quiera imponer sesgadamente la ideología de género. Y quiere decirnos que ha sido un conflicto interno. No, señor, ha sido terrorismo. Ideología de género, no, señor. Ese estilo de vida, que hay que respetar su estilo de vida que ellos están creándoselas. Yo vengo a reclamar donde de verdad, presidenta, el sentimiento es puro de las provincias, de los 24 departamentos, de las zonas altoandinas, de los centros poblados, de los asentamientos humanos, donde no quieren de verdad que la base sea la educación, que la base es darle lo mejor, calidad de vida, calidad, pensar como seres humanos, humanos. Por favor, yo por eso invoco y ruego, ministra, como dijo el congresista Ceballos, que con qué criterio vienen trabajando estos libros, y sí, hay un sesgo total, direccionado, y no podemos permitir. Este ministerio tiene que responder porque hemos tenido la fe y la esperanza de que se tiene que sentar las bases y hacer los grandes cambios y que la educación llegue en los que más necesitamos. Y el 92% decimos un alto. Ya no más hacer lo que han hecho hace 18
años. Si usted tuvo la oportunidad de estudiar en otro país, todos anhelamos tener una cultura de Europa, de Estados Unidos, pero ahí han apostado por la educación. No se han robado el dinero en adendas, en obras fantasmas. Ahí no se roban. En China no es así. Al corrupto lo matan. Acá no, acá se sigue llevando con adendas. Y entonces hay que hacerle un alto. ¿De verdad queremos educar? ¿O queremos seguir siendo los reyes, esas grandes mafias que no quieren el desarrollo de nuestro país a través de la educación? Gracias, presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Tiene la palabra el ministro Alfaro para poder responder a los señores congresistas. Suspendemos brevemente la sesión por 2 minutos. ¿Ya? Gira, gira la cámara. Bien, continuando con esta transmisión en vivo desde la Sala Grado del Congreso de la República, nos encontramos con la vocera oficial del colectivo Padres en Acción, Juliana Calambroyo, para que nos dé un poco sus impresiones de lo que viene sucediendo aquí en esta sesión de la comisión. ¿Cómo está, Juliana? Muy bien, Sandra. Aquí esperando el momento de la intervención. ¿Cuál es el planteamiento del colectivo Padres en Acción? Sabemos que ya hubo una reunión de trabajo que organizó el MINEDU, pero no participaron ustedes. No hemos participado porque no podemos validar una consulta en textos, porque primero habría que validar el contenido curricular, es lo que exhorta la sentencia, ¿no? Entonces, si no validan primero el currículum, no tiene caso validar ningún texto. Entonces, más o menos por allí va la línea de declaración que tenemos el colectivo. Hasta el momento venimos escuchando más de lo mismo, ¿no? Sí. Que ya vamos a recibir y anotamos y las sugerencias, pero finalmente
como bien se mencionó, hay un doble discurso porque luego en medios de comunicación se dice otra cosa. Efectivamente, ¿no? Y no solo eso, sino que los textos que se han elaborado, los que hemos tenido acceso, no se nota muchísimo que se sigue hablando de una construcción social de la sexualidad, a pesar de que tenemos una sentencia, ¿no?, que en el extremo dice que ese concepto es ideológico y que no se puede poner en el currículum, y además tenemos una medida cautelar que prohíbe la capacitación, impresión o manufactura o trabajo sobre ningún material educativo que contenga el concepto cultural de la sexualidad. Han cuestionado mucho, sobre todo otro tipo de organizaciones, el contenido de que hace sobresalir un poco el hecho de la castidad como una alternativa para los jóvenes. Sí, bueno, eso es que se ha perdido el foco, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una pausa porque está por empezar ya la comisión de nuevo. Bien, ¿listo? Gracias. No, a ti, Sandra, muchas gracias. Y nosotros continuamos entonces, ya se está retomando el desarrollo de esta sesión aquí en la Sala Grado del Congreso de la República. Cuatro minutos a cada uno, a pedido de los señores congresistas Tamara Rimborgo y Julio Rosas. Tiene la palabra la señora Juliana Calambrol. Ahora sí. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, ministro. Buenas noches, congresistas. Efectivamente, soy vocera del colectivo Padres en Acción y una de las demandantes de la acción popular que tenemos contra el Ministerio de Educación por el currículum. Hay que hacer hincapié, y ya lo dijo la congresista Tamara Rimborgo, el derecho de educación de los padres de familia es un derecho constitucional. El Ministerio de Educación tiene que incluir en la elaboración de las políticas públicas a toda la comunidad educativa. Los padres de familia conformamos esta comunidad educativa. La elaboración del currículum es inconstitucional e ilegal porque no ha contado con una participación real de los padres de familia. Las APAFAS, que son las federaciones de padres de familia, los colegios nacionales, no han sido convocadas. No han sido convocadas las asociaciones de padres de familia de colegios particulares o de colegios con ideario. Entonces, se ha incumplido en un derecho constitucional. Efectivamente, ya hemos ganado en primera instancia y estamos en apelación, pero sin embargo hay una medida cautelar que no permite que el Ministerio de Educación imprima ningún material educativo en el que se recoja que la sexualidad es un constructo social o cultural. Y lamentablemente los textos que se están poniendo en consulta de respecto al desarrollo personal, ciudadanía y cívica, tienen contenidos en los cuales la sexualidad es un constructo social y estaríamos contraviniendo un mandato judicial. Yo tengo aquí muchísimas de las citas, no solamente incurren en problemas o en fallas conceptuales respecto a la sexualidad, sino que también incluyen o incurren en faltas de rigor científico. No es posible que las fuentes que se citan sean enlaces webs de páginas. Por ejemplo, ¿no?, respecto a la página 62 del manual para segundo de media, y donde se le dice, y cito textualmente, que repasen, ¿no?, si tienen, revisen información sobre el tema en estos enlaces. Los enlaces son una página web que se llama En Femenino, y el artículo citado es 10 beneficios de la masturbación femenina.
para alumnos de 13 años segundo de media. El otro enlace es Paren Planet Hood, la abortista más grande del mundo, ¿no? Y el otro enlace es el periódico El Mundo en España. Estas son las fuentes científicas para nuestros alumnos. Respecto a la sexualidad, señor ministro, ¿usted cree que los padres de familia vamos a estar de acuerdo con esto? Y como esta, hay muchísimas. No hay citas de ninguno. Y fíjese que me he tomado el trabajo de revisar todo el material. Citas universitarias. No hay citas de verdad. Artículos científicos, por ejemplo, el informe Meyer, de grandes psiquiatras, que tiene un resumen muy chiquitito que se puede utilizar para chicos de tercero y cuarto de media, ¿no? Y son psiquiatras, y de los más renombrados. Es realmente vergonzoso darse cuenta que nuestros hijos, los míos y los hijos de todos los peruanos, van a tener este material que dista mucho de ser aquello que han dicho los congresistas aquí, ¿no? Materiales de calidad educativa. Esto no es calidad educativa, señor ministro. Tiene que entender, y también lo han dicho los congresistas, que si no hay rigor científico, que si no hay fuentes fidedignas, ninguno de los tres libros hace ninguna mención respecto a la sexualidad sobre el valor unitivo de la sexualidad, que es un concepto antropológico, es un concepto científico. ¿La sexualidad es para tener placer? Sí, señores. Pero también tiene un componente unitivo. No hay ni una sola mención en los tres libros sobre el matrimonio y la familia, siendo el matrimonio y la familia, ¿no?, valores que la Constitución en el artículo 4 pondera su protección y hay que promoverlos. Y sin embargo, en ninguno de los textos se hace una sola mención al matrimonio y a la familia. Solo se habla del enamoramiento, de la sexualidad y del estar en pareja. Perdónenme, pero los cónyuges y el matrimonio no solo parejas, es mucho más que eso. Y no puede ser que a nuestros hijos, a nuestros niños, no se les enseñe esto. Porque luego no nos vamos a quejar de las rupturas familiares, de por qué no hay valores de familias. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños? Que la sexualidad solamente es un juego y luego nos queremos quejar del índice de embarazos adolescentes. No, señor ministro, los padres en acción no vamos a soltar la cuerda que hemos puesto. Estamos muy pendientes de lo que hacen. Hay dos ideologías marxistas que están predominando dentro de la educación. Una es el terrorismo, el pensamiento de Sendero Luminoso, el pensamiento de Gonzalo, es comunismo. Y otro, marxismo, es el marxismo cultural de la ideología de género o del enfoque de género. Y los sesgos están. Porque si me hablan de sexualidad y no me hablan de matrimonio y no me hablan de familia, que es mandato constitucional, que está recogido dentro del ordenamiento jurídico nacional, ¿qué le están enseñando a los niños? ¿Y este material se va a imprimir en un mes? No es posible. Y no es posible que sus técnicos, esos que usted tanto pondera, que son más que los padres de familia, no lo hayan visto. Hay muchísimos padres de familia, y aquí me incluyo, que somos profesores, que somos docentes, que tenemos conocimientos en pedagogía, en didáctica, que hemos hecho másteres internacionales. Y no puede ser que no se nos consulte. Es una burla, perdóneme que utilice esa palabra, las mesas de consulta y participación que ha tenido durante mayo y junio. La Corte Superior, en su primera sentencia, les exhorta a que haya un instrumento de participación que promueva y simplemente un mecanismo específico, democrático, deliberado, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo diversas modalidades en la formulación de políticas públicas. ¿No nos ha consultado sobre el currículum y luego quiere consultarnos sobre los libros? No, señor ministro. Primero arreglemos el currículum, luego veremos los libros. Y no puede ser que las mesas que se han dado de diálogo en Lima sean participativas y democráticas, porque no nos han consultado ni a todos los padres de familia, ni a padres de familia ni de la sierra, ni de la selva, ni del centro. No puede ser. Y no puede ser que usted diga, no, estamos cumpliendo con lo que se nos ha mandado, porque no está cumpliendo con lo que se nos ha mandado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Calambrobrio. Tiene la palabra el señor Juan José Uchulla. Presidenta, ¿me permite? Sí, muy buenas noches. Pedirle que sea usted rigurosa con el tiempo. Se ha tomado exactamente la señora 7 minutos, presidenta. Buenas noches, señora presidenta. Todos hemos hecho uso de la palabra en el mismo contexto, presidenta. Por excepción, estamos atendiendo, que sea respetuoso el tiempo, presidenta.
Gracias, congresista Ceballos. Sí, congresista Limborgo. Presidenta, para recordarle a mi colega que yo solamente hice uso de 3 minutos y le cedí mis minutos con total cariño. Muchas gracias. ¿Puede empezar, señor Juan José Uchuya? Esta ya es casi nuestra última sesión. Creo que todos estamos con tiempo. Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro, señores congresistas, ciudadanos todos. En primer lugar, para expresar nuestra preocupación como presidente del colectivo Unidos Pro Familia respecto al tema educativo. Y en este sentido queremos precisar lo siguiente. En primer lugar, nuestra preocupación se sustenta en la opinión del ministro y las expresiones mediante las cuales ha dicho que los padres de familia no son expertos en educación y por ende su criterio no sería vinculante respecto a su participación en el proceso educativo, lo cual transgrede abiertamente el artículo 13 de la Constitución del Estado, que está por encima de toda opinión de un congresista, de una ley o de cualquier instrumento legal de menor rango. Mucho más cuando este derecho ha sido reconocido por tratados internacionales de derechos humanos. Y este es un derecho humano que no puede ser menoscabado a ningún padre de familia, a ningún ciudadano en el país. Por otro lado, también he escuchado y expreso mi preocupación, la preocupación de todos los padres, los colectivos que estamos defendiendo la participación en este proceso educativo, donde se pretende imponer la ideología de género expresamente sostenida por los funcionarios desde varios años atrás y ahora se vuelve a ratificar ello. Y es en el hecho siguiente. El artículo 13 establece que la participación de los padres de familia en el proceso educativo y en la elección de los centros educativos es un derecho constitucional. Y por esta razón es que cuando se menoscaba este derecho constitucional se hace uso de los mecanismos y los derechos constitucionales de las acciones de garantía. Pero he escuchado aquí con estupor cómo se pretende decir que el ciudadano no tiene derecho a ejercitar estas acciones de garantía, dentro de la cual está la acción popular, a fin de que se pueda resguardar sus derechos de él y de los niños cuando se habla de currículum educativo. Y hay una sentencia expresa, mediante la cual se dice, se deje sin efecto todo el currículum respecto al enfoque de género. Sin embargo, se sigue diciendo en los medios que van a seguir adelante con el enfoque de género. Y esto, señora presidenta, por su intermedio y para todos, esto es resistencia y violencia a la autoridad judicial. Y esto es resistencia a la autoridad judicial y al mandato expreso que la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial establecen y dicen ninguna autoridad administrativa puede abocarse a causas pendientes en el Poder Judicial. Me pregunto yo, como padre y representante de todos los padres de mi colectivo, ¿vamos a seguir resistiéndonos a la decisión judicial? ¿Vamos a seguir resistiéndonos a lo que expresamente establece la Constitución del Estado? ¿Vamos a seguir abocándonos a la ideología de género y todas sus instituciones, igualdad de género, equidad de género, violencia de género, todo esto, señora presidenta, no hace sino constituir lo que se llama ideología? Porque cuando uno escucha lucha de clases, dictadura del proletariado, cuando uno escucha estos términos, nos llevan inmediatamente a colegir que se trata de la ideología marxista. Cuando uno habla de la superioridad de la raza, sabemos que estamos hablando del nazismo. Cuando hablamos de todos este tipo de condiciones de género, estamos hablando de la ideología de género. Pero vamos mucho más. Se dice que los padres no son expertos en educación. O sea, ¿se está descalificando a todo padre que tiene el derecho natural de educar a sus hijos sexualmente? ¿Se está negando el derecho de todo padre de educar a sus hijos en valores? Este es un deber y este es un derecho que venimos a reclamar en esta comisión. A fin de que los funcionarios del gobierno dejen de hablar de enfoque de género, porque el enfoque de género no hace sino levantar las mentiras respecto a diversos temas como son los siguientes. Primero, que la familia es un invento. Esto es una gran mentira, porque los tratados internacionales de la Constitución reconocen a la familia de un hombre con una mujer como el elemento esencial de la sociedad.
reconocen la identidad de las personas, que es el centro, la base de toda sociedad y Estado, como la identificación de un hombre y una mujer. Tengo a mi lado a una dama que está en gestación. Me pregunto yo a los ideologías de género, a los ideologistas, ¿le está asignando acaso algún sexo? Señores, voy a hablar científicamente, aquí no hay religión. El sexo es biológico, hombre y mujer, por la conformación biológica. Es genéticamente identificable, XX y XY. ¿Pero quieren decirnos ahora que existe un nuevo sexo y que hay que respetarlo para hacer de ello una familia distinta a la heterosexual, a fin de que esta familia pueda también adoptar niños, cuando la adopción internacionalmente conocida en el derecho es un derecho del niño, no es un derecho del homosexual? Y esto tiene que quedar sumamente claro, porque esta es nuestra preocupación respecto a estos temas. Está bien que se luche contra la violencia, pero la violencia tiene que ser una lucha total, en todo extremo, sin dejar absolutamente nada. Y la violencia existe contra los niños, mucha. Termino. Niños, ancianos, mujeres, hombres. Hay que terminar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La violencia unidireccional masculina es parte de la ideología de género. Así que le ruego, señor ministro, que tome nota de las preocupaciones que tenemos los padres y también notificarle que queremos participar del proceso educativo, porque el mandato que dice la sentencia es muy claro y dice, señala ese, el Ministerio de Educación tiene que implementar un mecanismo específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas de educación. Esto tiene más de un año y no se ha cumplido y no he escuchado ningún argumento que haya dado cumplimiento a este mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uchuya. Tiene la palabra el ministro Alfaro para poder responder a las preocupaciones de los señores congresistas y también de los padres de familia. Gracias, presidenta. Hemos tenido varias participaciones para poder ser justos con los tiempos. Voy a tratar de tomar temas transversales, espero ser exhaustivo en todos estos puntos, ¿no? Lo primero que creo que es importante establecer es nuestra política cero corrupción, porque si falta confianza y es muy difícil que podamos seguir en un diálogo constructivo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que quiero declarar públicamente que no existe ningún interés económico de mi parte por favorecer alguna editorial o agilizar algún trámite para poder imprimir unos libros, ¿no? Debido a que no tengo ningún contacto con ninguna de las editoriales que han ganado estos concursos o que piensan postular a los mismos. No conozco ningún gerente general, ni he tenido ningún contacto físico, ni telefónico, ni virtual, ni de ninguna clase con ninguna editorial. Entonces, quería dejar claro eso, que no hay acá un interés económico en poder seguir con este proceso, pues es importante decirlo para que la confianza no se pierda. Sí, claro, congresista. O sea, de todas maneras, aparte que está abierta, porque está en el Ministerio, nosotros vamos a sistematizarlas y poder pasarles a ustedes toda la información de todas las personas o todas las empresas que han estado implicadas. Lo único que conozco de las empresas es quién es la editorial, porque sale en el libro, ¿no? Y es lo único que hasta ahora sé. Pero después no tengo ningún otro contacto y eso creo que es importante mencionar. En ese sentido, nosotros, los textos que hemos recibido, vamos a ponerlo de otra forma, para poder focalizar un poco nuestra preocupación, ¿no? Los títulos que estamos acá sometiendo a consideración en la mesa, ¿no? O que ustedes están también emitiendo preocupaciones, son específicamente el cuaderno de trabajo de comprensión lectora para quinto y secundaria, el cual, para que todo esté claro, ya está siendo retirado, ¿no? No se va a volver a imprimir. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos que hacer es pasarles a ustedes con especificidad toda la cadena de producción que ha tenido ese libro, con informes, con responsables y con el costo económico que también ha implicado. Y eso es algo que estamos trabajando porque es una solicitud que la recibimos el día de ayer,
¿no? Entonces, en virtud de eso, ya estamos trabajando en pasarles toda la información sobre el tema del cuaderno de trabajo de comprensión lectora, que ha sido reemplazado por el libro de antología literaria. Luego, en otros temas, están también sujetos a debate el texto de Historia, Geografía y Economía de quinto y secundaria. Y los textos de desarrollo personal de Cívica y Ciudadanía de primero, segundo y tercero. Todos estos textos han sido ya gestionados y elaborados por gestiones anteriores en diferentes tiempos, los cuales, del mismo modo que el cuaderno de trabajo y comprensión lectora, les vamos a alcanzar la cronología, ¿no? Cuándo se hicieron, cómo se hicieron y cuáles son todos los procesos que podamos nosotros identificar de acuerdo a los procesos que tenemos ahí en archivo, ¿no? Entonces, para estos textos les vamos a pasar la misma información que para el tema de comprensión lectora, ¿sí? Y esto es lo que tenemos ahorita entre manos, ¿no? Yo les hablaba al principio de un binomio, que es elaboración-entrega. Es decir, yo entiendo la preocupación por los contenidos. Entiendo perfectamente la comprensión por los contenidos y por eso es que hemos hecho todos los esfuerzos para poder socializarlos y a partir de eso cambiarlos. Claro, en nuestra rectoría, pero escuchando también, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Pero del mismo modo y en la misma intensidad tenemos la preocupación de que todas nuestras niñas, niños tengan sus materiales educativos en marzo del próximo año. Y creo que todos también compartimos esa misma preocupación, ¿no? Porque si no tienen el material, entonces el profesor está, sin material, sin recursos, ¿no? Entonces tenemos que sopesar, ¿no? Que el derecho a la educación tiene que ver con estos dos procesos, ¿no? También establecer de que si bien son un recurso, es el profesor el que también tiene las competencias para llevarlo a clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder focalizar más la preocupación, estamos hablando de estos textos, ¿no? Como les decimos desde el principio, para poder asegurar que los materiales lleguen el 2019 a las aulas, y retrocediendo en todos los procesos que tienen que haber, es necesario que el 15 de julio estén terminados los cambios, para que del 15 de julio al 15 de agosto se hagan las ediciones y cambios en los machotes y los plotters, de tal manera que eso puede ir a imprenta, nos entreguen en almacén, se los mandemos a la UGEL, y la UGEL puede llegar hasta el último colegio. Claro, al almacén le llega el diciembre, y en enero seguro va a poder agarrar al 80% de colegios que están en su circunferencia, pero el 10%. Estuvimos hace un mes y medio con la congresista Arimborgo en 9 de diciembre, una comunidad por Loreto, ¿no? ¿Y qué nos decía la maestra de primaria? No me han llegado mis materiales. Y es junio, ¿no? Entonces, exactamente. Esa es la preocupación que tenemos que tener también, ¿no? ¿Cómo gestionamos la eficiencia para llegar, ¿no? Exactamente, ¿no? Como también mencionaban, cómo planificamos mejor todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, en esos espacios es donde vemos la realidad. Y ahí es donde nos sensibilizamos, ¿no? Para poder tener todos estos materiales listos a tiempo. Y eso hay que sopesar, ¿no? Entonces, tiene que ser una decisión, digamos, emocionalmente inteligente el cómo podemos llegar a tener los mejores textos posibles. Estoy seguro que no son lo ideal, pero de hecho son mejor de lo que tenemos ahora. Pasos seguros para grandes cambios. Hagámoslo. Atrevémonos, seamos valientes. Ya, yo seguro y mi equipo vamos a ser juzgados después por eso, ¿no? Pero preferimos ser juzgados por habernos equivocado a no intentarlo desde un principio, ¿no? Porque eso está condicionado a que nuestros niños y niñas tengan sus textos en marzo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hacer este acto en la mejor de nuestras capacidades, en el mejor de nuestros esfuerzos, ¿no? Para poder mejorar estos textos en todo lo que se ha dicho en el día de hoy, que compartimos las preocupaciones del día de hoy, que tengan fe que en la rectoría del ministerio vamos a poder tener a los especialistas para poder generar esos cambios. Y de acá a futuro, porque siempre hay que pensar a futuro, nosotros estamos planteando hacer una política, que genere una condición de que el currículo, al final el currículo efectivamente es simplemente en los materiales educativos,
que contemos con equipo especializado, ¿no? Yo saludo el interés de la Defensoría de querer compartir con nosotros esa competencia, pero es nuestra competencia, ¿no? Es lo que nosotros nos toca hacer, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros sacamos equipos especializados para poder dar tranquilidad a que esos textos van a estar lo mejor posible. Y tres, un proceso predictible, en donde participen todos, en donde todos seamos escuchados, en espacios de diálogo, donde todos por lo menos se sientan escuchados, ¿no? Pero que al final los pedagogos y los especialistas tienen la labor de poder llevar eso a la finalidad educativa que se está presentando, ¿no? Hay unos temas también ya paralelos, digamos, que se han hablado. Quería reafirmar en nuestro compromiso con mejorar los textos en el mejor de nuestros esfuerzos, ¿no? Porque hay muchas ideas interesantes, ¿no? Se habla mucho sobre la cívica, ¿no? En un momento, bueno, yo no estaba con el congresista Ochoa y el congresista Edwin, pero se hablaba sobre la cívica. Y eso es justamente lo que el nuevo currículo desea. Ya no solo fijarnos en comprensión lectora, en habilidades matemáticas, sino en valores, en competencias del nuevo ciudadano. Entonces, ahí hay un texto, que justo es el que está ahorita en discusión, que es el texto de Desarrollo Personal, Cívica y Ciudadanía, que es una nueva área curricular que nos plantea el currículo, el nuevo currículo, ¿no? Y cuyos textos tenemos que comenzar a mejorar en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es básicamente algunas respuestas, luego podemos seguir complementando. Gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a pasar unas diapositivas con parte de lo que se ha conversado ahora. ¿Les parece si después de pasar esas diapositivas continuamos? Ya. Muy bien, entonces, para poder ir recapitulando, acá vemos algunos de los textos escolares, ¿no?, que hablan sobre el terrorismo, excusan también el por qué es que se generó esto, ¿no? Dice, si bien utilizaron un discurso de preocupación por la población más pobre y excluida, ¿no? Y acá en el Congreso se organizó una mesa de trabajo con especialistas y también hubo representantes del Ministerio de Educación, y yo quisiera citar a algunos de los especialistas que vinieron en esa oportunidad, ¿no? Donde el especialista dice, ¿no?, ¿por qué surgió Sendero Luminoso, ¿no? Y según los textos escolares, dice, por los intersticios y los desfases entre la capital y las provincias. Eso creo que es en otra de las ediciones, ¿no? Entonces, esto no es real, porque se está excusando lo que ocurrió, ¿no? Tanto el así es, ¿no? Se habla también, por ejemplo, del liderazgo de Abimael Guzmán, ¿no? Lo menciona como si fuese un líder en lugar de mencionarlo como un cabecilla terrorista. Habla también de lo que es conflicto armado. Llama acá a Sendero Luminoso, le ponen el nombre por el que ellos se querían hacer llamar, ¿no?, como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces, al parecer, los estamos reconociendo. Ese es un antes. Habla también lo que mencionaba el colega Tapia, de los jueces sin rostro, terror contra el terror. Habla también de la crisis de violencia que el Estado impuso a autoridades ilegítimas. Habla de guerra interna. En general se ven muchos sesgos en toda la información. También vemos que se están comparando a héroes de nuestra historia, como Miguel Grau, al lado de otros personajes como Raida Cóndor. Entonces, al parecer acá se ha visto que de manera... Eso no nos parece que sea un error, ¿no?, sino que esto está muy bien planeado, porque se repite en las diversas páginas, ¿no? A Túpac Amaru al lado de Alberto Flores Galindo, a Daniel Alcides Carrión al lado de Frejolito, ¿no?, de Alfonso Barrantes, que si bien son personajes respetados, no... Se están haciendo tergiversaciones en la historia, ¿no? Acá lo que mencionaba el colega sobre Hugo Blanco. Acá tenemos también que se habla del Partido Aprista Peruano. La marcha de los cuatro suyos es muy destacada acá. El neoliberalismo y pobreza. Hablan también, pues, de la candidatura de Keiko Fujimori.
como si es que ella fuera la encarnación de su padre. Entonces, ¿por qué es que estamos dándole uso político a los textos escolares? Se menciona el ojo que llora, como si fueran los lugares que tenemos que admirar, ¿no? Acá hay realmente la preocupación es real y nosotros esperamos que en estas correcciones que haga el Ministerio de Educación se quiten todos estos sesgos políticos, ¿no? Hay un enaltecimiento continuo de parte de la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Ahí está Carlos Iván de Gregori. Y esos son solamente algunos de los extractos de los textos que hemos podido revisar, ¿no? Pero sí, yo quisiera hacer mención a lo que se trabajó acá en el Congreso, que si bien los congresistas no somos quienes vamos a colocar o a imponer que se coloque determinada información en los textos escolares, reconocemos que el ente rector de los temas muy importantes que se mencionaron en las mesas de trabajo, ¿no? Cuando se habla de Sendero Luminoso, ¿no? Es importante detallar que ellos se prepararon minuciosamente para atacar a la sociedad peruana, para destruirla, tomar el poder e imponer una dictadura totalitaria, ¿no? Esto es parte de lo que mencionaron los especialistas que vinieron, ¿no? Que cuando se habla de guerra interna, esto no es correcto, porque no hubo guerra interna en el Perú. Esto solo existe cuando hay beligerancia. Eso está regulado por el protocolo 2, adicional a las comisiones de Ginebra de 1977. Ya que para que haya guerra interna, ambos bandos tienen que ser reconocidos como combatientes, ¿no? Y esto es lo mismo que con el término de conflicto armado interno. ¿No? También los especialistas, citando a los especialistas que vinieron en la mesa de trabajo, tenemos que los terroristas no pueden ser reconocidos como combatientes porque tomaron rehenes, porque asesinan a civiles, porque destruyen la infraestructura, destruyen los medios de vida de la población civil. No hay manera de que se les califique como combatientes al decir conflicto armado interno. Y por eso es que el derecho internacional de la guerra no se ocupa de ellos porque corresponden al fuero común interno de Estados Unidos como criminales regulados por el Código Penal. Además, hablar de guerra interna no es inocente. Ha habido toda una intencionalidad en los textos escolares. Asimismo, se menciona la lucha popular. Eso sería incorrecto porque el pueblo no participó, el pueblo fue víctima. Los campesinos, como decía el congresista Dipas, ellos fueron víctimas. Esto fue una agresión terrorista contra la sociedad peruana y el orden constitucional. Asimismo, también se habla permanentemente de la crisis de violencia, ¿no? Se habla de crisis de violencia. Entonces, esto da la imagen de la combustión espontánea y algo que se prende fuego por sí solo. Y eso no fue así, esto fue una crisis planeada. Por lo tanto, es violencia terrorista unilateral. Así que esperamos que también se tomen esas recomendaciones, ¿no? También se pretende hablar de terrorismo de Estado, ¿no? Esto también consideramos que no hubo acá terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado implicaba una política por la cual no se hubiera capturado jamás a los líderes de los movimientos terroristas vivos, sino que se les habría matado. No habría habido tampoco una ley de arrepentimiento, no se habría modificado radicalmente la estrategia de mantener a las Fuerzas Armadas en el campo y sustituirla con una estrategia de inteligencia, ¿no? Entonces, estos son entre algunas de las recomendaciones que se dieron en la mesa de trabajo. Está No es exactamente la función del congresista, pero al nosotros observar todos estos sesgos, todas estas omisiones, toda esta información errónea que se le está dando al alumno, es que decidimos tomar también parte de las riendas y analizar la problemática, y estos documentos también han sido entregados a su despacho y esperamos que se puedan considerar. Pido una interrupción del congresista Rosas y el congresista Juan Carlos González. Señora presidenta. Perdón. Primero, empezamos con el congresista Rosas. Presidenta, gracias. Quiero saludar la iniciativa suya de convocar de inmediato una sesión extraordinaria de esta comisión, porque eso muestra que esta comisión está sensible y tiene capacidad de reacción inmediata frente a situaciones que van a denigrar a la población peruana en el aspecto educativo. En segundo lugar, lo que usted acaba de proyectar es preocupante y yo creo que el ministro y quienes le acompañan tendrán que tomar nota inmediatamente, no hacer oídos sordos, caso omiso, pasar por alto
Y al final, como dice la canción, al final la vida sigue igual. No. Tienen que tomar inmediatamente las acciones correctivas. Porque a lo que usted ha mencionado, también hay que valorar la participación de los padres de familia, de los dos señores que han hecho uso de la palabra, la doctora Calambroño y el doctor Juan José Uchuya. Han sido contundentes, claros y muy firmes en dar a conocer la voz de la gran mayoría de casi todos los padres de familia del Perú. Finalmente, Presidenta, el Ministerio de Educación debe tomar nota porque en el nuevo material que van a imprimir, hay un resumen del libro Antología Literaria, quinta, primera edición de 2015, que ya está incorporado para la impresión en estos días. Hay 36 lecturas preocupantes, de los cuales solo por razones de tiempo voy a mencionar tres. Lectura, Caballos de Medianoche, de Guillermo Niño de Guzmán, hay que chequearlo, es preocupante esta expresión. Dos, lectura de Emma Sáenz, de Jorge Luis Borges, preocupantísimo también. Y tres, lectura Familia, de Rubén Fonseca. Solamente voy a explicar, y el ministro debe saberlo de memoria, como sus funcionarios también. En la lectura de Familia cuenta la historia de que Dora queda huérfana de madre, y entonces su padre Ernestino le manda a un colegio de monjas. Ahí conoce a Eunice, Dora conoce a Eunice, a otra mujer, quien se convirtió en su íntima amiga en el colegio. Miren lo que van a enseñar a los niños. Años después, ambas se encontraron en la Facultad de Derecho, donde se volvieron pareja, las dos mujeres, ¿ya? Luego voy a cortar la historia. Al morir su padre Ernestino, entonces, ¿qué pasa? Dora se quedó huérfana y cuando murió su padre, se casó. Y miren lo que dice. De acuerdo al texto, ese mismo día las dos hicieron el amor con una pasión intensa. ¿Cómo le van a enseñar, señor ministro y sus funcionarios, a través de usted, presidente, que escuche al pueblo peruano, a los niños, esta aberración? Es más, después Dora fue a vivir con Eunice y adoptaron a un hijo al que le llamaron Ernestino. Este es el material, señor ministro. Usted debe saberlo. No estamos acá para invertir casi 5 horas, escuchar y que no pase nada. Usted debe asumir ahorita un compromiso, no solo ante esta comisión, sino ante el país entero, a sacar de inmediato todo el enfoque de género. Porque si no, usted sabe lo que constitucionalmente le corresponde hacer a todos los peruanos. No le estoy combinando, disculpe, Presidenta.